lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al Perú. Costa, sierra y selva, unidos. Dale a tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza. Un día del año 1973, exactamente un 18 de enero, nació Habla el Pueblo. Y así ocurrió porque hombres del pueblo quisieron darle a su gente, a su barrio, a su patria, un medio de comunicación que tuviera el lenguaje y el alma de lo que se vive, de lo que se admira, de lo que se ama, de lo que se siente, porque nuestros padres nos hicieron así, peruanos de corazón. Por eso, le dimos y le seguiremos dando por los años que nos quedan al pueblo lo que es del pueblo, en la voz de nuestros comentaristas, en el alma de nuestros periodistas, en el tiempo pueblo de nuestros noticieros y en todo el equipo humano que trabaja en esta emisora, para que nuestros micrófonos se humanicen cada día más con la voz de la gente de la calle. Aquellos invisibles que dejaron de serlo gracias a esta emisora. Hable el pueblo de lo más lindo que tiene el país, su gente. Desde RBC 104.7, transmitiendo vía rbconline.pe, a todo el Perú, a Sudamérica entera, a los cinco continentes, cumpliendo 44 años con el primer programa de la radio, donde usted es el protagonista principal. Ya está con nosotros para ese fin de semana, Ricardo Belmont. Parece. Ah, parece fin de semana, ok. No entendí. Como este no tiene días, se levanta y no sabe qué día está. Bravo. Bueno, gracias Fernando, gracias Gianni, gracias Clelita, gracias a todo el equipo, gracias Katy. A partir de lunes, el programa ómnibus más importante de la radio, con los mejores conductores, con Lucho RS, que nos está proporcionando la información de último minuto. Luchito es un maestro. Con Fernando Moreno, con el J, con Harold Alba, con Alberto Bayac, con Evelyn Coloma, con Andrea Narváez, con, lamentablemente, Jordan y los Chicago Bulls. También tenemos a Luchito y tenemos un equipazo. ¿Quién más se me escapa? Pollo Arrarte, Patillo Vega. Katy Garay. Y la producción general, Katy Garay. Que se la Elizabeth juega. Sea también, infaltable, por Elizabeth favor, ¿eh? Sea, ¿confirmó? Sí. No, no puede ser. Me voy de la radio porque viene la más brava de las mujeres que he conocido, abogada y especialista en temas políticos. Magnífica. Estoy parando todos los fines de semana con ella, me está asesorando. ¿Qué? Unos te está temas asesorando. Feministas. Nos fregamos. Y también con nosotros, Gianni. Gianni, ¿te mencioné o me olvidé de Gianni? No, sí. Ah, sí, y la coach. Emociono. María Mercedes Basalar, por favor. Importantísimo que nos va a orientar. Y la reina de belleza. Todo esto. El J al frente de la conducción de los programas periodísticos. Ricardo, también. Buenos días. Muy buenos días, J. Gran entrevistador. Llegó una vez de Huancayo, me hizo una entrevista magistral y a partir de ese día vimos que tenía pasta. Este gran periodista. Muchas gracias, ¿verdad? Ricardo, muchas gracias. ¿Ah? Gran periodista, el J. Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Taxistas, amas de casa,
gente que nos escucha en sus hogares, en los hospitales, ahí donde hay una radio encendida, ahí está RBC. Ahí donde hay una radio encendida. Le damos la bienvenida a Yanni, que ha venido más linda que nunca, con su cuti y con los consejos de belleza que nos da. Yo sé que no me maquillé, no me hice nada. No necesita, pero está linda igual. No necesita, por favor. No necesita maquillarse. Cara lavada. Fernando Moreno, ¿qué novedad es? Muchas, Ricardo. Hoy día estamos muy contentos. Tenemos una canción muy linda que ingresa a la programación de RBC. A fuego lento, que la piden a cada rato y vamos a presentarla hoy día. Bueno, a partir de hoy, señores, anunciamos que el lunes se inicia el programa Es Usted. El programa Es Usted es el programa con el que empecé en la radio. Antes de que le dé el pase a Clelia, porque Clelia tiene una batería de noticias importantísimas, tanto del deporte como de otros, que son su fuerte. En ese programa, 1973, empezamos con el programa Es Usted. Y ahora vuelve el programa Es Usted. Porque no hay mejor nombre para un programa ómnibus que decirle a la gente el programa Es Usted. Y al decirles que el programa Es Usted, a partir de hoy, en esta emisora, financiada íntegramente por la membresía, lo digo así, abiertamente, y con la colaboración desinteresada de muchos profesionales, vamos a construir, digo, pienso, ojalá se realice, la mejor radio del país, porque le vamos a contar la otra cara de la noticia, lo que la gente no comenta en radio, lo que la gente no quiere mirar, porque nosotros no nos casamos con nadie, porque nos casamos hace mucho tiempo con el Perú, y para nosotros el Perú es prioridad uno, por eso es que tenemos tantos detractores, porque hay mucha gente que vino a saquear el Perú, pero no se quedaron aquí, y justo venía pensando en el carro, de que al terminar las elecciones los candidatos se desaparecen. Esto es increíble. Por ejemplo, los que aman al Perú y quieren ser presidentes, cuando pierden la elección se desaparecen. Se va Toledo, se va el presidente García, se va Popio Olivera, se desaparece Alfredo Barnechea, se desaparecen Guzmán, se desaparecen, como que se preparan para el próximo evento, porque para ellos es un evento de engañar al público. ¿Quién trae nuevas cosas para seguir engañando a este pueblo lamentablemente estupidizado? Porque hace 20 años no se invierte en educación y los líderes de hoy eran niños cuando yo empecé en la radio. Hace 44 años empecé en la radio y la mitad de los congresistas no habían nacido, que están hoy día en el Congreso. Y me da pena. Y hablo con... Yo soy un hombre optimista, soy un hombre positivo, pero soy un hombre realista. Yo no puedo ser positivo con un amigo que me llama y me dice, Ricardo, estoy en neoplásicas, poniéndome una quimioterapia, y llega Ricardo Belmont, el positivo, y le dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y qué tal está aquel clima? Te veo estupendo, ¿sabes qué? La quimioterapia no es nada, hermano, no es nada. Tranquilo, no es nada, ¿no? Yo no puedo ser ese hombre. Yo no puedo ser ese hipócrita. El Perú está en cuidados intensivos en la parte educativa. Está en cuidados intensivos en la parte cultura. Está en cuidados intensivos en el deporte. Está en cuidados intensivos en el tema de la salud de una nación. Esto está en cuidados intensivos. Aquí los que están felices con los gobiernos que han habido son los que maman del Estado. Y eso lo he venido diciendo. Acá no estamos nosotros en contra del sector privado. Estamos a favor de la empresa privada. Yo soy defensor de la empresa privada. Esta es una empresa privada. Esta es una empresa que la estamos levantando a pulmón porque la empresa privada es el motor de la economía. Las pymes, las MIPES y las grandes empresas también, que ya se la jugaron en el Perú, invirtieron su capital, son las que mueven la economía, ¿no? Entonces, vuelve el programa Es Usted a partir del lunes. Un ómnibus que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde la música programada nada menos que por Fernando Moreno, que han sido contratados exclusivamente, traído directamente desde el bar de la esquina que estaba chupando ahí con su amiga. Tranquilo, Fernando. No, ha venido muy bien Fernando Moreno. Tranquilo. Y Fernando Moreno va a programar la radio a partir del lunes, ¿es correcto? Correcto y bien contestado, Ricardo.
Como bien contestado, si la está bien que la me dicho, Ricardo. Yo arranco con la promoción a partir del lunes, con todo. Ok, pero vas a llegar temprano. ¿Cómo? ¿A las 6 de la mañana? Ok, a las 6 te espero todos los días. ¿Sabes? Todos los días. 6 de la mañana, ok. Clelia Francesconi, la mujer que en el ranking va primera. Ajá. Pisándole los talones, por supuesto, Yanina. Uy. ¿No? Blanca se ubicó después de lo que hizo ayer con la canción. Ah, la canción. Se ubicó y pasó a Jordan, que estaba en el tercer lugar muy consolidado. Jordan. Es el ranking de las preferencias del público. Yeah. Fernando Moreno va en el sexto lugar. Estoy rezagado. Pero vas bien, vas bien. Sexto lugar para ti está bien. Ah, no, porque si también antes no estabas. Sexto lugar. No estaba ni último. Estabas en otros. No saben, no opinan. No saben, no opinan. Fernando Moreno. Él está en el antivoto, creo. El antivoto. Clelita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Bueno, a todos, a quien habla el pueblo, a Yanni, al Jota, contento de verlo, a Fernando, a Katy Garay, a Jorge, que está ahí también, a Luchito, que anda enamorado, que le manda saludos a su amiga Natalia, que nos escucha desde Polonia. Ah, sí, está copiando la Jordan, ¿ah? Que Lucho tiene una enamorada en Polonia. En Polonia, está sintonizadísima ahorita en las redes sociales. En RBC Online. Oye, acá todos se han vuelto idiotas con el amor, ¿eh? Es el mes. Todos. Ah, bien, septiembre, pues no. Sí, es el mes de la primavera. Del amor. Y tenemos otro idiota aquí. ¡Oh! ¿A quién? A Luchito. No, Luchito, los enamorados, perdóneme. Tienen que hablar con Pedro Tello, todos los que están enamorados, y decírselo. Y Luchito Arrese. Están enamorados porque Lucho Arrese. Felizmente se salvó. Es el más inteligente de todos. Eso dice. Pero yo lo he visto ahí afuera de la manito con alguien. No, pero es muy inteligente. Él no pone el corazón. Él pone todo lo demás menos el corazón, que es lo bueno. Pero Jordan se enamoró en la iglesia y los últimos informes arrojan cambios sustantivos en la chica. Cambios sustantivos en Marilyn. Marilyn ha decidido, después del domingo, salir con Jordan. Irse a tomar un café al costado de la iglesia. No digo la iglesia porque voy a malear al cura, porque el cura actuó de alcahuete conmigo. Eso lo tengo que decir. Yo con el cura conversé para arreglar este asunto, Jordan. No, le di la táctica del codito, la hizo muy bien y le parece que estuvo bien el codito, Jordan. Aprobado, dice. Muy bien. Se echó cremita hidratante. Ahí. Está estupendo. Clelita, querida. Yo de quien estoy enamorada, Ricardo, es de los deportes, como siempre. Sí. Y sobre todo me encanta resaltar los logros peruanos de gente de bajos recursos. Uh-huh. Se ha dado el Panamericano en Guatemala de levantamiento de potencia. Uh-huh. Y Perú ha obtenido 17 medallas, Ricardo. ¿Qué cosa? 17 medallas. 17 medallas. En el Panamericano de levantamiento de potencia de menores en Guatemala. Mira tú. Tenemos 3 de oro, 5 de plata y 9 de bronce. Y quiero rescatar a quien se llevó las 3 de oro, es Eldi Paredes Vázquez, de 17 años nada más. Tienen hambre los chicos. Merece un aplauso. Tienen hambre de triunfo. Tienen hambre de triunfo, eso es lo que se necesita, señores. Esto es lo que se necesita, hambre de triunfo. ¿No? Estos jugadores que ganan 60 millones, que ganan esto, que son artistas, que van a la peluquería, llegan aquí, en lugar de ir a la concentración, se van a la peluquería para arreglarse el pelito, pintarse los mechones, ponerse unos tatuajes. Metrosexuales, le dicen, ¿no? Son metrosexuales. Es un buen negocio, Yanni, sí. Poner una peluquería para futbolistas. Están, mira, a un metro de ser homosexuales. Enseguida, ¿no? Bueno. Ok, tenemos llamada telefónica para empezar el programa. Vamos. 421-2893, llame en el momento que usted desee. Ricardo. Sí, pero Clelia, ¿la has interrumpido, Clelia? No. ¿Cómo? Clelia. Entonces, ¿cómo? En el deporte vamos muy bien, Clelia. Sí, tengo otra más. Ya, tú sabes que a mí me encanta el deporte extremo y en la tabla hawaiana en el surfing, Alonso Correa, también de solamente 18 años, logró la medalla de plata en la ISA World Junior Surfing Championship, o sea, el campeonato de menores de la ISA. Hace poco, hace un mes más o menos, la selección peruana de surf fue premiada por el Congreso de la República por ganar este campeonato y ahora en menores estamos en segundo lugar. Participaron 39 países y Perú chapó, como decimos nosotros los jóvenes, chapó podio. Segundo lugar, medalla de plata, Alonso Correa,
de 18 años. Y más tardecito, porque se nos quedó en el tintero, y para eso me hubiera gustado que de repente se haga un enlace telefónico con Elizabeth Sea, no sé, para que me apoye, la infidelidad en las mujeres. ¿Cuán astutas somos las mujeres para mentir, Jota y sabe, Fernando? Algo sabrán, ¿no? Cuando en somos infieles. En eso sí estoy de acuerdo contigo, acá noto yo... Bueno, Jota. Nos rompen el corazón, Ricardo, y luego dicen, ¿cómo se hace? Exactamente. Eso es doloroso, ¿ah? Son especialistas en rompernos el corazón. Y también se nos quedó en el tintero el tema de la legalización de la marihuana, que hoy día pero Pablo Kuczynski ha dicho que no la va a legalizar, pero eso lo vamos a debatir más tarde también con el público que nos escribe. ¿Sabes cómo dicen en las redes sociales a Pedro Pablo Kuczynski, Ricardo? Pedro Pablo Tronchiski. Bueno, eso... Yo ¡qué no horror! Digo. ¡Qué horror! No, ese es el ingenio de la gente. El ingenio de la gente de las redes sociales es interminable. Es que se pronunció sobre la marihuana y después dijo que no lo había dicho, no la va a legalizar, parece que ha dicho que no la va a legalizar. Así es. No quiere tener... De plano dijo que nunca iba. Él dijo a ver, Jota, ni una ni otra. Tú no estás tan metido en la política. ¿Cómo? Ay, me quedé metido en otra cosa, Ricardo. No, dale. Tranquilo, tranquilo. Estás parando con Fernando de Moreno, ¿eh? Dale. A ver, yo creo que con el tema de la marihuana, la cosa muy, muy concreta con PPK, él dijo, a mí no me escandaliza que alguien, y además dijo, no, yo sé que se molestan cuando utilizo este término, pero fumarse un troncho no es el fin del mundo, ¿no? Sí. Le vino una andanada, escribieron en la prensa internacional, o sea, tuvo impacto. Tuvo impacto. ¿No? Uh-huh. Y sintió, entonces PPK retrocedió, yo no tengo ninguna intención de legalizar ni drogas suaves, ni drogas duras, pero sí hay que tener mucho cuidado con las drogas duras, ha dicho él, ¿no? Correcto. Pero abierto el debate, que es lo más importante, me parece, Ricardo. Muy bien, magnífico. El J, Juan José del Castillo, más conocido como el J, estará conduciendo en el programa, es usted, segmentos políticos también, entra, se incorpora al equipo, y esto es muy bueno, esto es muy bueno. Profesional. Un profesor. Muchas gracias por la confianza. Sí, no la tienes, eres una magnífica persona de derecha. Bueno, tenemos llamadas, señoras y señores, llamada. Y Yanni ya se prepara con los WhatsApp. Los WhatsApp, Yanni, ¿cómo estás? ¿El WhatsApp qué número es? El número de WhatsApp es el 957-879-087. Ya está Yanni, tan linda como siempre. Llamada telefónica en el aire. Aló. 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 Aló, buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, bueno, para darte mi opinión. Bueno, tú llamaste ayer, ¿no? Sí, ¿cómo estás? ¿Tú eres miembro o no eres miembro? Claro, por supuesto, miembro. Me llamo Eduardo Calero, miembro. Ah, 05, Eduardo 05. Calero, estás en la lista. Bien, vamos, sí. Eduardo, porque... Y estoy al día mensualmente. No, mira, acá voy a explicar lo de la membresía. El programa es el programa sustentado por la membresía y por los... emergentes, la hinchada emergente, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto. La hinchada emergente. Hermano querido, da tu opinión, va. Sí, primeramente el señor PPK y a todos los oyentes que están escuchando, bueno, de la marihuana, bueno, hay cosas que de repente no están, yo no estoy de acuerdo todavía, pero como tú tienes experiencia, ¿qué edad tienes? Como tú eres un, yo tengo 38 años. Bueno, ya está grande, dale. Pero de acuerdo a tus experiencias, al último que escuché, creo que algunas cosas dijiste que puede curar la droga, pero claro, pero tiene que ser recetado, ¿no? Y también no hay que abusar, ¿no? O sea, porque bueno, de todas maneras todo lo que es marihuana, componentes, matan a las células, eso sí, tengo entendido. Aparte que había investigado en el internet, ¿no? Hay que investigar, ¿no? Porque también estamos cegados, ¿no? Y por otra parte también quería pedir una canción, ayer quería pedírtela, no sé si Jordan puede poner una canción de Celina y Reutilio. Celina Reutilio, Tumba la Caña, sería buenazo. Mira, esa canción, sí, esa canción te voy a explicar, esa canción tiene por lo menos 70 años, Celina y Reutilio, ¿ok? Si la consigue Jordan se queda, si no se va este fin de semana. Porque yo el día que se vaya Jordan voy a ser el hombre más feliz. Primero porque el romance de Jordan ha alterado toda la operatividad del equipo técnico. Es contagioso y se van enfermando. Mira, le ha quitado el micrófono al Jota por fregarlo. Ya la tiene. ¿Ah? Mira, rapidísimo. ¿La tiene? El amor está haciendo su efecto ahí. Momento. Jordan, ya te pasaste. Te quedas, Jordan. Jordan, todos los días se gana. Se gana el puesto. Increíble. A pulmón. Lo escuché. Ya lo escuchaste. Claro. Okay.
Entonces, va a esperar Celina y Reutilio, usted en la fila, porque tenemos que ir a desembalsamarlos. Del salón voy VIP. Voy al salón VIP. Fernando se va un ratito al salón VIP, los trae, ¿no? Los arreglamos, los ponemos bien, los sacamos. He escuchado que Fernando tiene la llave de la salsa. La llave y tiene también los mausoleos, todo en orden. Quería saludarlo, Fernandito. ¿Quieres saludarlo, Fernando? Acá está, te escucha. Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me tomó una foto contigo, con ustedes cuatro amigos, la primera vez. El año pasado, con ustedes, tengo una foto en mi Facebook. Okay, bueno. Eduardo Calero. De todos modos, me da. ¿Vas a ver tu foto? Ya, mándala. Ya, suben nuestras redes sociales. Espero que te den permiso, Fernandito, espero que te den permiso para que pongas una canción bonita de Oscar de León, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo no voy a acordar? Padre e hijo, sería buenazo también. Muy bueno. También. Vamos a mantenerle en stand-by. Bueno, acá está el programador. Ustedes le piden las canciones a Fernando Moreno y si no la consigue, ¿no? Acá, miren, ustedes van a ser nuestros jueces. Esta es la radio, el programa es usted. ¿Qué significa el programa es usted? A partir del lunes. Que ustedes son los que dicen, nos van corrigiendo la plana. Y yo en la parte de la conducción, mañana me equivoco, me llama, me dice Ricardo, no has dicho bien las cosas, aclara este punto. Y esa es la gran idea espartana. El espartano nunca preguntaba cuántos eran sus enemigos, sino dónde estaban. No le tenían miedo a los enemigos. ¿Dónde están mis enemigos? Decían, separados. Qué bonita, ¿no? ¿Ah? Es como... 300. Es 300. Montón, pues, ¿no? Es una síntesis, sí, de la historia de los espartanos, ¿no es cierto? De la ciudad de Esparta, que es interesantísimo la historia y un día vamos a narrarla y explicarla bien para que entiendan ustedes cómo sobrevivió ese pueblo, ¿no? A todas las conquistas, a todos los intentos. Y tuvieron que crear un país de guerreros. Un país no de Paolo guerreros, pues estaríamos fregados, ¿no? Un país de guerreros, no de Paolo guerreros, ojo. ¿Ya? Porque si no todos estaríamos en la... Miren, el mejor negocio sería las peluquerías. ¿Eh? ¿No es cierto? A mí me llevan amarrado a la peluquería, Ricardo. No, fíjate. Ok, bien, señoras y señores, vamos con el primer tema del día, ¿qué les parece? Muy bien, entonces, ¿cómo identificar a una mujer mentirosa? Y tengo acá, Ricardo, si me permites leer alguna frasecita, dice: la insatisfacción sexual con la pareja les hacen buscar por otro lado. Las mujeres odian tener que fingir orgasmos y los hombres odian que su mujer no goce. Es un tema serio. ¡Au! La monotonía y el aburrimiento producen insatisfacción y no se sienten felices. Sienten ganas de salir de casa con cualquier excusa porque les falta el aire. Siente que su vida está acabada. La falta de confianza y de complicidad puede limitar a la pareja a la hora de satisfacer todas sus fantasías sexuales, lo que hacen que salgan a la búsqueda de nuevas y atrevidas experiencias extraconyugales. Yo sabía, Clelia, que tú eras liberal, pero para estas horas de la mañana esos temas tan fuertes, ¿no? Si no queréis que os engañen, Ricardo, participad de sus fantasías. Para uno, puede ser una cuestión de genética que los hace ser así. Pero falta físico, ¿no? ¿Falta físico? No, ya, creo, no, Ricardo. Si a esta altura del partido. Yo te he visto nadando. Apenas un round. Yo te he visto nadando. A la semana. Suficiente. A las 6 de la mañana. Vamos a ver qué opina. ¿Qué opina nuestra Yanni sobre el particular? Se quedó muda, don Ricardo. Yanni, ¿qué opina? ¿Qué opina sobre esos puntos? Porque en este momento se ha creado un debate aquí. Es muy fuerte el contingente femenino en el programa Es Usted es superior al contingente masculino. Me voy a explicar. En el contingente masculino está, he dicho masculino, el género masculino, Fernando Moreno. Yo soy al medio. Yo sé que tú eres metrosexual, pero dale ahí tranquilo. Te falta un metro. ¿Ya? Acuérdate. Ya. Tenemos al Jota. Tenemos a Luchito. Tenemos a Jordan, que está entre la espada y la pared todavía. No sabemos cuando ya cumpla su primer encuentro. Ya. Ese día sabremos en qué equipo, en qué lado está. ¿Ya? Vamos a ponerlo en la banca suplente. ¿Qué te parece? Stand-by. Stand-by, ok.
en contingente femenino, mira la fortaleza. Está liderando el equipo Clelia Francesconi. Guapísima. ¿Ya? Gianni Vázquez. Fíjense ese equipo, fíjense ese equipo. Una belleza, sí. Blanca Pasapera. Ya no sé. Katy. En la producción. Ya van cuatro, ¿no? Cuatro de bueno, este. Gianni se salva. Cuatro guapas, chicas. Cuatro, todas son guapas, eso guapa, sí, eso sí. Cuatro siguen. Evelyn Coloma, magnífica abogada. Oye, Jordan, basta. Basta, Jordan. Está. Está. Elizabeth Sea. No, Elizabeth Sea no se llama. Se llama Andrea. Ah, Andrea, Elizabeth Sea. Claro, sí, y sí, Andrea, perdón. Narváez. Sí, y Andrea Narváez. Uh-huh. Son siete. Y la coach, por favor. Y la coach, y ocho, mirando, no, ya me lo fregamos. Ah, y tres mises, ¿verdad? Y tres mises, son diez en total, no, este es un desastre. Y Katy Garay. No, acá el feminismo no se va ganando, Fernando. Tenemos que sacar fuerza de flaqueza. Falta el doctor Parodi, falta Harold Alba, que no lo hemos mencionado. En hombres está Harold Alba, Parodi, claro, Bayak, el otro doctor. Lorán, Paul Lorán. Claro, y cuatro. El otro es Daniel Ceballos. Ceballos, el doctor, no, Ceballos. Ceballos. Está, claro. Está el doctor Lecaros, que va a venir a darnos consejos médicos. El doctor Lecaros, uh-huh, en el programa Es Usted, va a haber un consultorio del pueblo. Usted consulta, Lecaros contesta, ¿no? Ceballos está en la banca suplente, le voy a decir, ¿eh? Ceballos está en la banca suplente. Él tiene que pagar para venir, ¿eh? ¿Ah? Ese está amarrado con Katy. Ese es un arreglo ahí que tiene. Creo que tiene un consultorio a medias. La están tratando psicológicamente, el doctor Ceballos. Ok. Entonces, el contingente masculino está muy disminuido ahora. Minoría. Claro, las mujeres van adelante. Ok, ponemos en debate el tema. Entonces, las razones por qué los hombres mienten, por qué las mujeres mienten mejor. ¿Cuán astutas son las mujeres cuando son infieles para ocultar sus mentiras? Miren qué horrible tema, pero bueno, vamos a tocarlo. J con las noticias. J con las noticias. Jota, ¿cuáles son las noticias principales del día de hoy? Jurado Nacional le cierra la puerta al Movadef, grupo de fachada de Sendero Luminoso. Bueno. No la ve. Montesinos, condenado a 22 años más por desapariciones de estudiantes en la, y un profesor en la Cantuta. No, nada, yo tengo 44 años en la radio, estoy preso acá también. Presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019, Luis Salazar, no va más, renuncia. Bien. Marco Arana, al borde del colapso. ¿Qué le pasó? Acusa al Frente Amplio que quieren disolver su partido Tierra y Libertad. Mm. De infarto. Empate técnico entre Hillary Clinton y Donald Trump. Wow. Muy bueno, muy buenas noticias con el J. Ahora sí ya tenemos a los periodistas, tenemos a Lucho Arrese, que es un tigre también en la noticia, en las redes sociales. Estamos todos listos. También no va al lado de los varones, Lucho. Pero por supuesto, Lucho, sí. Gianni, yo creo que mejor me dice algo en las redes sociales, don Ricardo, el WhatsApp también, el público ya se conectó. Oscar Velázquez nos dice saludos a todos los que laboran en RBC desde Texas. Nos manda saludos Oscar Fernando Texas. Fernando Cadillo también nos escribe y nos dice: ya estamos escuchando al hermanón. Yo te apoyé con mi familia, Ricardo, con mi voto en el partido Orden. Es una pena la oportunidad que se perdió el Perú, nos dice, bueno. Fernando. Ricardo Evangelista también nos saluda, nos dice: excelente programa. Saludos a mi tocayo desde Mirones Bajo, cercado de Lima. Saludos para Michael Jordan, el templado, nos dice. Ah. Más conocido como el templado. Jordan está hecho un idiota. Creo que Jordan ya lo podemos lanzar a la presidencia, no, con toda la popularidad que va Jordan, a tener. Jordan, lo perdimos ya. Sí, lo perdimos. Alguien sufre con toda para malearse, tiene Jordan. Tiene todas las condiciones para malearse. Ya va a conducir su programa, su consultorio de amor. Sí, creo que se va en el partido con Bruce, creo. Sí. Bruce lo está jalando a Jordan. Bueno, ay. Ahí está su hinchada de Jordan, ¿ves? Me pifea la hinchada. Me pifea. ¿Llamada telefónica? Sí. Adelante con la llamada. ¿Aló? Señor Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, hermano querido? ¿Cómo estamos? Estás escuchando cada palabra que usted dice con mucha atención, Ricardo. Nosotros dejamos de trabajar por escucharlo a usted, porque esperamos su primera voz de usted.
el gran programa de las mañanas. El FM a todo, como sea, imagina, usted sabe, que nosotros estamos apoyando a todo volumen. Por si acaso, señor Belmont. Si le fallan el resto, nosotros estamos listos para ir, no se preocupe. Nosotros vamos a apoyar hasta el final, hasta quizás después de lo de, imagínense qué. Nosotros estamos listos a apoyarlo, no se preocupe. A que sea prestado, pero lo ayudaremos, no se preocupe. Estamos muy, estamos listos para atenderlo a usted en todo lo que haga nuestra falta. Que le quede claro a todos los dominadores que son los que nos engañan, nos mienten. Le vamos a decir que nosotros somos gente inteligente como usted, que nuestro líder, que le quede claro. Y que el presidente, con eso que ha dicho de la marihuana, hay que decirlo, eso quiere decir mucho, con ese punto, es un punto muy negativo de parte de él hacia el resto. Y qué bueno que lo diga a tiempo, porque nos está haciendo un favor, porque antes es un gran payaso, hay que decirlo. Bueno, no hay que insultar. Sí, Ricardo, esta radio se caracteriza por no insultar a la gente, porque si no, me achacan a mí los insultos, porque la gente piensa después, ya... Mendoza, todo lo que dicen ustedes me lo endosan a mí. Ustedes meten los puñetes y, ahí, y yo recibo los contragolpes, me meten las trompadas a mí. Ya, mi hermano, ok. Está bien, ya es su opinión. Magnífico, ya le escuchamos. Gracias, gracias, querido. Muy bien. Sí, pues a la gente, miren, esto del presidente es discutible absolutamente, ¿no? Porque no podemos ser tan hipócritas acá tampoco, ¿no? ¿Saben cuál es la desgracia del Perú? Que la gente no cree ya en el otro. Esa es la desgracia. El día que rescatemos la credibilidad, el país se va para arriba. Uh-huh. Es como cuando tu mujer te pierde la confianza. Claro. O tú le pierdes la confianza a tu mujer, ya mancaste. Pierdes credibilidad. ¿No es claro. Ya uno manca ahí. Gianni, una de las razones que Gianni alguna vez explicó, ¿no? Las rupturas son la pérdida de confianza, ¿no es cierto? Así es, la pérdida de la comunicación. Así es importante, ¿no? La confianza y el respeto en una relación es lo primordial. Si no hay eso, ya no hay nada. Exacto, ¿no? Es como el padre que le pega un bofetón al hijo cuando el hijo tiene 5 años. Ese padre es un abusivo. Tú no le puedes pegar a tu hijo. Tú le puedes llamar la atención y pegarle un palmazo, sí, pero no pegarle en la cara. Mi padre decía que nunca había que tocarle la cara a un niño. Nunca, ni para hacerle cariño. Tal vez para darle un beso a tu hijo, sí, a tu hija. Pero nunca ponerle la mano en la cara, nunca. No se dejen tocar la cara, por nadie. El palmazo funciona magníficamente. El palmazo. En el popó. En el popó. Uh-huh. ¿No? Yo a mis hijos siempre les digo, le va a caer. Nunca les cayó, porque no, soy muy querendón, yo estoy fregado. Yo he sido un padre demasiado permisivo. Y no es bueno. Hay que ser mano dura. Yo ahora con mis hijos chicos soy mano dura. Soy mano dura. Y veo que los chicos me están caminando muy bien. Mano dura, ¿no? Porque eso de que papá quiero esto, toma. Papá, toma, quiero esto, cómpralo, ¿no? El padre se sacrifica. El padre no va al cine por darle a sus hijos todo lo que él no tuvo. Dice, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Falso. Maleaste a tu hijo, porque tu hijo el día que no le des te va a reclamar y tú te vas a privar por tu hijo. Tú dale su educación, dale de comer, aliméntalo bien y mucho cariño. Eso es lo que tiene. Esta es tu obligación de padre, pero de ahí a complacer sus caprichos, olvídate de los pastores. Si no, te sale, ¿no?, mañana un chico que se te dispara por ahí. Uh-huh. Se te dispara y lo llamas tú y te dice, papá, no me frigas, ándate al diablo. Qué horror. ¿Ah? Pasa eso. Sí. Claro, muchísimo, ¿no es cierto? Pasar, claro. ¿Ah? Debe ser para un padre que un hijo. Lo hemos visto. Eso, ¿no? Antes había más respeto a los padres. Sí. Antes había más respeto entre peruanos. Por eso, señores, ¿saben quién ha sido causante de esto? Porque el otro día Kuczynski, el presidente, dijo que los padres eduquen. Los padres no pueden educar lo que no han aprendido, señor Kuczynski. ¿Ya? Lo que yo le quiero decir al señor presidente, con todo respeto, es que los padres de hoy, estos jóvenes de hoy, son producto de la corrupción que empezó de manera mafiosa en el 90. Esos son los padres de hoy. Esos son los padres de hoy. Donde todo se compra. Donde la gente se le mide por el dinero. Por la nariz respingada. Por el culito parado. Perdóname. Perdón, es verdad, qué grosería estoy diciendo si lo digo en mi casa. Perdóneme, yo hablo así en mi casa, ¿no? Estas paraditas
que están pensando en que por eso van a tener éxito en la vida. Está lindo eso. Yo soy admirador de la belleza femenina, soy admirador del cuerpo de una mujer. No hay nada más lindo que el cuerpo de una mujer. Mm. Ya está. ¿Eso estamos de acuerdo, Fernando? Sí, me gustó cuando dijiste el culito parado. No, es que tú ya le das una connotación de cochineo a algo serio que yo he dicho. Serio, está bien, Ricardo, pero forma parte de la belleza de la mujer. El culito parado, el cuerpo bonito, la cintura. No, está bien, pero yo lo dije en otro sentido y tú ya lo llevas a la broma. Wow. Y ya las dos chicas se han ofendido acá porque piensan... Que, sí, ¿no? Vamos, Yanni, vamos. ¿No? Claro. Se van, ¿ves? Lo valió. No, yo lo que estaba diciendo... Ya. Que así como dije nariz respingada y Katy, que nunca había escuchado la palabra, se asustó, ¿no? Cuando es un término que existe, ¿no? ¿Por qué? No, se asustó, entendió otra cosa. Ah, correcto. Yo quiero tener una nariz respingada, dije, y saltó. Se fue corriendo. ¿No? Entonces, se fue corriendo a nadar. Yo cuando hablo algo es porque está en el diccionario. Yo no invento una palabra, está en el diccionario y ya está aceptada por la Real Academia. Claro. Por la Real Academia. ¿No? Entonces decirle a una chica, ¿no? No le vas a decir a una chica una grosería, ¿no? Porque es el tono lo que hace la canción, quiero que lo sepan. El tono hace la canción, ¿no es cierto? Uh-huh. Si yo mañana le digo a Yanni, ¿no? Yanni, qué linda estás, qué bonitos ojos tienes. Que tienes unos labios preciosos también. No, eso no es ofensa. Pero si yo le digo... Yanni, mamacita, qué rica. Qué rica boca tiene, ¿no? Todo lo del morboso, ¿no? Todo lo del morboso, ¿no? Yo puedo hacerlo. No, ya sé, mira, Fernando, tú por favor te vas a ir de la radio ya. No, te vas, tú eres programador, tú no puedes opinar en temas de la vida, porque, te vas de Borsa, te vas, como decía mi padre, se va de Boca este tipo. Ya me maleaste con mi mujer te detesta, esta mujer que tengo ahora también ya te está detestando. No, te creo, el otro día contaste una infidelidad, no una infidelidad, una infidelidad. Perdón, se me salió. Se la conté de la cosa. Mi mujer me está. ¿Ves? Y las mujeres acá nos están destrozando la vida, Fernando. Nos están fregando. Llamada telefónica. Llamada telefónica, Clelita. Y estoy contigo. Vamos. Aló, buenos días, don Ricardo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Miembro 455. Muy bien. ¿Espartano total o espartano a media, caña? No, total, como siempre. Total espartano, ok, dale. Sí, soy oficial espartano porque tengo ahí a mi cargo seis miembros más. Seis espartanos en tu familia, hermano. Mira, qué lindo. Hablando sobre el tema de los criar a los hijos, yo pienso que el mejor regalo, y lo he practicado también, es el tiempo que le puede dar uno a sus hijos. En vez que cosas materiales. Absolutamente. Porque eso es lo que recuerdo de mi padre. Mi padre también me llevaba así a hijos. Jugábamos, y eso es el recuerdo que queda siempre en los hijos. Mejor regalo. Absolutamente, el tiempo. En el tema de la marihuana no podría opinar si a favor o en contra, porque es un tema, bueno, bastante. Clelly es especialista en el tema. Pero de que es adictivo, porque incluso las pastillas son adictivas, imagínense. Clelly, ¿especialista en el tema? Sí, claro, justamente estaba leyendo un artículo de la Universidad de California y de otro, de un hospital en Ucrania, que se han hecho pruebas, además que en animales, en seres humanos infectados de cáncer de mama, sobre todo mujeres. Sí, sí. Y efectivamente tuvo un efecto casi súbito de detener el crecimiento del tumor maligno, ¿no? Y eso ha sido comprobado en personas, no se ha inventado nada. Ahora, lo que yo quiero decirles, ya, que yo estoy a favor de la legalización, no porque todo el mundo fume y todos los días, no. Por un tema medicinal. Yo estoy hablando de que los laboratorios farmacéuticos, por intereses muy grandes, satanizan esta planta y otras más también, diciendo que son veneno porque justamente ellos quieren que nosotros sigamos invirtiendo, pagando seguros, anticáncer, y yo veo cómo crecen estas clínicas privadas tan grandes y paso y me da escalofríos. Así es. Porque sé que adentro hay mucha gente enferma padeciendo y sobre todo que no tiene recursos para pagar. Uh-huh. Y esto podría ser una opción mucho más barata. A ver qué dice nuestro... Señor, yo estoy de acuerdo en eso, pero hay un detalle, porque con las pastillas también en medicina se hace un negocio, porque la gente lo toma por gusto. Claro. Así es. O sea, así es, ese es un tema muy amplio para ver cómo se trata. Inclusive la comida, la gaseosa también es aditivo. O sea, es un tema muy amplio para verlo, o sea... Para eso nació el programa Es Usted, que a partir del lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, toda la información que usted necesita para construirse y ser capitán de su vida. Acá lo que necesitamos es que usted sea el capitán de su vida, muchacho que me estás escuchando. Nadie más. Terminar,
para terminar, Ricardo, disculpe que lo corte. El presidente también debería ver el tema eso de lo cotidiano de la televisión. Bueno, ya me cansé de ese tema, porque sí. En vez de eso, porque yo creo que está distrayendo a mí con esas cosas, porque con las piezas se distraen, no ven el tema de fondo. Sí, sí, de acuerdo contigo. La televisión, mira, y acá me voy a contactar con Argentina, porque hay una persona que justo, un periodista muy interesante, que habla sobre la torta publicitaria en Argentina. Gracias por tu llamada, hermano. ¿No? Voy a ver si lo tengo acá. Disculpen si por ahí lanzo una grosería a este periodista, porque en Argentina las palabras y las lisuras se usan mucho. Tienen otro tono, ¿no? En otro tono y en otro contexto. Claro. ¿No? Allá, perdóneme, hay giros idiomáticos, ¿no? Que si los decimos acá, es decir, suenan espantoso. Uh-huh. Acá nosotros no tenemos ni siquiera gracia para decirlos. Porque acá la guachafería y el mal decir las cosas, decir mal las cosas o mal decir, que es lo mismo. Miren, mal decir es decir mal las cosas. Y acá la televisión es maldiciente. Siempre está diciendo mal las cosas de la vida. Nosotros queremos un idioma que la gente nos entienda, ¿no? J se prepara con más Rappi Noticias y en unos instantes estamos con el segundo bloque de Rappi Noticias. Yanni creo que tiene algo ahí importantísimo. Don Ricardo, comentarios del público. Ricardo Evangelista nos escribe y nos dice saludos para el pollo y el patillo. Ya vienen. Dilma Merina también nos escribe y nos dice un saludo para todo el panel de lujo. La infidelidad viene por la falta de confianza y si pasa eso, se acaba todo. Todo, nos dice Gilma. Martín Peso también nos escribe, nos dice temas interesantes. Todos los días los escucho. Saludos a Moreno y que no se vaya de la radio. Bueno, ¡es fan! Hace 44 años que no me voy. No, hace 44 años que lo votamos y regresa. Hay que eliminarlo. Ricardo, me acaban de llamar hace un rato, por eso salí de la cabina, pidiéndonos el correo electrónico de la hinchada emprendedora y que nos cuente sobre la membresía, porque creo que es importante que la gente ya aporte, es el momento oportuno. Bueno, miren, nosotros hemos aventurado a llamar a más de 20 profesionales, conductores, que estamos a la expectativa de que usted que nos esté escuchando le dé valor, porque ellos se van a comprometer conmigo hasta fin de año a poner todo de sí. Son profesionales que no tendríamos plata con qué pagarles. Confiados en la membresía, confiando en que el pueblo, esos 37.000 que me siguen en Facebook, por lo menos se pongan como miembros para que cada uno reciba su carnet numerado, porque cuando lleguemos a las 10.000 personas, que en Blanca Pasapero va a cantar la cifra, en cualquier momento que lleguemos a esa cifra, vamos a la televisión con todo este equipo. Y hacemos el mejor programa ómnibus para la familia. ¿Ok? Entonces, entiendan ustedes, una radio vive de la publicidad. Acá cierro yo para que ustedes vean por qué tomo la vida en broma. ¿Por qué tomo virtualmente la vida? Porque en esta emisora, que fue líder en los 80, mientras yo no me metí en política, fue líder. La Teletón movilizó a todo un país en el año 81 y construimos un hospital para atender a 200.000 niños sin cobrarles un solo centavo con el padre Fermín y el padre Lázaro. Mis programas exitosos de América Televisión nos sobraban auspiciadores. Teníamos a Escala, Hogar, Nescafé, Crest, miren, la lista era inmensa. Ahora se me han venido 4 clientes a la cabeza. Teníamos Dispare Usted, Dispare Yo con Hogar, Regia, la margarina Regia. Teníamos todos los productos de Industrias Pacocha. Teníamos todos los productos de Química Suiza. Me faltaban auspiciadores. Ese era el año 84. En el año 85 me cae el balazo y me cambia la vida. Y ahí cambio yo. Ya no soy el animador, me convierto en una persona que ha renacido y que comienza a ver la vida distinta, porque uno tiene que pasar por una etapa donde te despides de tus familiares y te dan los santos óleos, porque cuando te despiertas, si es que te despiertas, te das cuenta que estás todavía en esta tierra y que de aquí no te llevas nada, porque ahí me di cuenta yo que no me llevaba a nadie ni nada, me estaba desangrando, y si Alex Santisteban no me salva la vida en ese minuto
que yo ya había perdido 4 litros de sangre, wow, ¿no? Y vamos a contar la historia exacta para los muchachos que no sepan. Un 7 de mayo de 1985, en pleno éxito de mi carrera de animador, con el programa número 1, ganador del premio Circe, que daba el Círculo de Periodistas Deportivos. Del espectáculo, perdón. Gracias, Fernando. Como el mejor programa, ahí trabajabas tú también, Fernando, como claro, locutor en off. Sí. Estábamos todo el equipo, Wilder Orbegoso y muchos muchachos, Legro Sousa era el director, el mejor programa de la televisión. Llevó a Talí también. ¿Ah? Llevó a Talí, ¿te acuerdas? Llevó a Talí Moli. Claro. ¿Vive? Llevó. ¿Qué será de su vida, Ricardo? Bueno, un gran tipo. ¿Eh? No. Bueno, se fue Canepardo, que era el productor general. Don Ignacio. Don Ignacio Canepardo. Se fue el papá de Riquitoso, que también trabajaba con nosotros también. Ricardo, trabajaba Enrique Victoria con nosotros. También estaba, claro, tenía una secuencia. Tenía una secuencia. ¿Vive o falleció? Sí, vive. Yo lo vi el otro día. Vive en una Enrique, reunión. Hay que traerlo un día. Un día Enrique Victoria, un gran tipo. Sí. ¿Eh? Un gran hombre. Un Sábados de Belmont. Sábados de Belmont. Este programa era lo mejor. Claro, número seguidor uno. De Habla del Pueblo, número Enrique Victoria. Y cosa curiosa, y voy a ponerles a ustedes como la cosa curiosa de un evento. Habíamos festejado el primer año con todos los triunfos. Y se estaba renovando mi contrato con América Televisión, ya en otras condiciones. Era el año 1985. Habíamos comido en un chifa el viernes. El lunes me reunía yo para firmar el contrato. No firmé el lunes porque no pude ir. Y el día martes me dispararon. ¿No? Para recuperarme me moré 8 meses y cuando regresé ya no estaba mi contrato vigente y me reemplazó, me acuerdo, con mucho éxito también, el Tricky Track de Luis Ángel Pinasco, de Rulito Pinasco. A mí me había cambiado la vida ahí y es bueno que tú pienses en cambiar tu vida, porque la vida es hoy, no es mañana, es hoy, aquí y ahora, como dijo Buda. El aquí y el ahora. Yo aprendí a vivir el aquí y el ahora y me di cuenta que nadie es más que otro, ni menos que otro tampoco. Ni más ni menos. Somos lo que somos. Cada hombre tiene sus virtudes, cada hombre tiene sus defectos. Los grandes hombres que parecen felices no lo son tanto como crees, ¿no? Ese Hollywood que nos vende, maravilloso, de fantasía. Hay que ir y conocer a los artistas. Todos son drogadictos, pichicateros. Viven en romances ficticios, les arman los matrimonios, a los homosexuales los venden como galanes y después sabemos que son homosexuales. Las mujeres de Hollywood parecen bellísimas mujeres, madre de familia ejemplar, muchas de ellas son lesbianas. Es toda una mezcolanza, ¿ya? Que cuando uno conoce la vida, dices, aquí los valores están trastocados. Nosotros queremos, y digo esto porque no me importa la opción sexual de nadie, lo que me molesta es el escándalo. Yo, por ejemplo, a ustedes les estoy contando a los jóvenes que el 7 de mayo de 1985 me cambió la vida. Cuando yo me desperté y me habían dado los santos óleos, el padre Hale, en cuidados intensivos de la clínica americana, y me había operado el doctor Juan Quiape, ya desaparecido, y el doctor Aspía, que vive actualmente, y le pueden preguntar si llegué en estado de coma. Y cuando una persona pasa por la despedida, porque yo tuve tiempo de despedirme del único que podía despedirme, que era de Alex Santisteban, porque Alex Santisteban me llevaba en el carro a toda velocidad desde la calle Berlín, donde me dispararon, hasta la clínica americana, que son exactamente 9 cuadras. Que si son 20 cuadras, con el tráfico de hoy, me desangro en el carro. ¿No? Ahí quedabas. Ricardo, yo leí un libro hace 8 años de Guillermo Sonda y que a mí me impactó. El libro se llamaba El Hermanón. Sí. Y él narra precisamente los momentos del atentado. Y una de las cosas que a mí me impactó es que cuando Alex Santisteban cuenta su versión, dice que se puso tan nervioso que no sabía qué hacer, que perdió las llaves del carro y no sabía cómo subir. Y él dijo, ¿a dónde te llevo? Llévame a la clínica americana. O sea, él estaba... O sea, nervioso, impactado. ¿Cómo no va a estar nervioso, ¿no? Si me estaba muriendo? Pues, claro. Me estaba muriendo en ese momento. Y no le encontró la llave. Y lo que pasa es que yo tenía la llave en el bolsillo. Y cuando me cae el impacto, lo que se me ocurre es tirar la llave. Y era oscuro.
porque había apagón ese día. No lo encontraron. En el día del balazo, había apagón. En mi cuadra había apagón. O sea, esto fue planeado para matarme, ¿no? Claro. Entonces, qué curioso que había apagón y todos salimos a la calle, porque no podíamos estar en las oficinas. Claro. Salimos a la calle a ver si había apagón en la calle. Y Alex me salva la vida. Y yo le tiro la llave y cae al jardín. Y él no la encuentra. Y yo le digo, Alex, busca la llave que me muero, me muero. Y en el carro me he despedido yo de Alex, dándole las indicaciones, porque es mi hombre de confianza. Le dije, cuida a mi hijo Omar, llama a mis hijos, llama a mi mujer, diles esto, preocúpate de Omar, no te preocupes, me iba diciendo en el carro. Y en eso, bueno, hay toda una secuencia que me demoro un programa completo en contarles lo que se siente en esos 100 segundos o 200 segundos de vida que uno tiene, que ve toda su vida, desde el día que naciste. Ves a tu madre joven, ves cuando te ves niño, te ves tú mismo niño, y regresa todo un rewind de tu vida, ¿no? Y yo cuando cuento esto, que a mí me cambió la vida, ¿por qué? Y acá cierro esta historia que la puedo contar otro día. Cuando ahí me dan el cuarto de la clínica americana y ya me sacan de cuidados intensivos, había pasado el peligro, porque podía darme septicemia, porque la pólvora que se queda en el estómago, a pesar de que te cierran después de la operación, te crea la septicemia. El balazo fue en el abdomen. Me sacaron parte del estómago, parte de los intestinos, el yeyuno, parte de la... me rompió el diafragma. O sea, fue muy traumático. Tuve 5 operaciones. Entonces, ese día me pasan a mi cuarto y me quedo solo en el cuarto porque ya se van todas las visitas, eran visitas restringidas, y en el amanecer del día, sería ya 11 de mayo, veo en el amanecer, tú sabes que en la clínica, tú estás todo el día ahí, no sabes las horas, pasan las horas, ¿no? En mi ventana veía un árbol y veía un pajarito, la rama de un árbol y un pajarito ahí que estaba para la puerta cerrada, y yo me levanto, como serían las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y ahí nunca me voy a olvidar que lloré muchísimo de estar vivo, de alegría, la alegría de que Dios me había dado la segunda oportunidad. Entonces, chicas, yo no tengo 71 años, ¿eh? Tengo apenas 30. 30 años. Claro. Está chivolo. Por eso estoy chivolo, mi hermano. Volví a nacer, ahí se ha reído Katy. Katy quería que diga que tengo 71. No tengo 71, Katy, te fregaste conmigo. ¿Ah? Ahí está Sábado de Belmo. Belmo, mira. Sábado de Belmo. Estaba mi orquesta. Ay, qué guapo. Vamos a poner una parte del audio. Ponga el audio, está bonito. Conocida figura del barrio del movimiento, estuvo también con nosotros. Y ahora está aquí para traernos el saludo de los 5 candidatos. El humorista, fonomímico, no, imitador de primera línea, Carlos Álvarez, adelante. Ahí es el debut de Carlos Álvarez.
Ese es el debut. Carlos Álvarez. Debuta conmigo, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, rápidamente con el saludo. ¿Con cuál comenzamos? Comencemos con Alfonso Barrante. Alfonso Barrante, señora, nos trae un saludo de aniversario. Adelante, Frejolito. Una semana después me caí al balazo. Ante todo, tengan todos ustedes unas buenas tardes. Y a ti, Ricardo, un proletario aniversario. Yo siempre he estado en contra de las medidas del gobierno. Si la actual política económica está de película, entonces yo soy Amparo Brambilla. No puede ser. Yo le prometí que si me elegían alcalde, un vaso de leche. Si me eligen presidente, una vaca entera con sus 18 tetas completas. Muy bien. Ahora, Luis Bedoya. Nos sentimos acongojados, es cierto, por la derrota. Pero nosotros seguimos en la brega, porque vamos a luchar para defender la democracia. Sin embargo, hay quienes dicen, Ricardo, y felicidades, porque hoy día es tu día de aniversario. Y nosotros te saludamos con mucho olfato. Te decimos, hay quienes dicen que Bedoya nunca saca la cara por el pueblo. ¿Y cómo quieren que la saque? Con la tremenda nariz que tengo, si saco la cara, le saco el alma a cualquiera. Muy bien. Yo diría que esta imitación fue la que hizo a Carlos Álvarez famoso. Esta. A mí particularmente me parece exacta. Cierren los ojos, imagínense a ese personaje. Ante todo, tengan todos ustedes unas buenas tardes. Yo, Ricardo, particularmente, te deseo no solamente a ti, a tu público, a tus coanimadores, tus modelos, a los 5 positivos, muy simpáticos todos ellos, a tus modelos, a Cate Pardo, a todo tu público y al Perú. Pero yo quiero decirles que nosotros somos el soporte del país. Las grandes que nosotros, ya nadie nos soporta. Y para terminar, quiero decirles que ese 5% son cifras extraoficiales. Después del cómputo oficial, confío en pasar a la segunda vuelta. Muy bien, gracias. Y ahora, Morales Bermúdez. Bueno, quiero decirte, felicitarte, muchacho. ¿Ah? Esta señorita. Ah, por el día de hoy, ahí está el aniversario. Ay, lástima que ya no está una secuencia, pero yo creía que era cuánto vale el chop. No, el show, bueno, era algo así, no me acuerdo. Bueno, quiero decirles a ustedes que estoy muy contento de estar en este programa. Ah, y ya saben, conmigo el Perú va a cambiar, muchachos. Ay, ha habido fraude el 14 de abril. En una cédula me han puesto la B de la Victoria y en otra la B de burro. ¿Qué es esto? No puede ser, muchachos. Felicidades y beso para todos ustedes. Muy bien. Ahora, para terminar, el futuro presidente. Bueno, ante todo quiero decirte, Ricardo, que a nombre de la casa de Alfonso Ugarte, vamos a decirte y a saludarte. Solamente vamos a llevarte una parrilla de búfalo, que esperamos en Alfonso Ugarte, porque la Paloma está creciendo. La Paloma está creciendo a partir del 14 de abril. Ok, señoras y señores, para que se queden con la miel en los labios, fue el programa aniversario, el último programa que hice en América Televisión. Después de esto, 4 días después de ese programa, estaba entre la vida y la muerte en cuidados intensivos. ¿Y tenías 35 años? Saca tu cuenta, tenía 39 años. Ah, estaba cerca de los 40. Estaba con 39 años y celebramos de ahí, nos fuimos al Chifa a celebrar el aniversario con toda la plana de productores, artistas, y de ahí nos despedimos. Habíamos quedado el lunes a renovar el contrato, ya tenía mi cita con Mauricio Argulú y Nicanor González. Me llamaron, me dijeron, no podemos el lunes, la hacemos el miércoles. Ya bestial, le dije, no hay problema. Todavía tenemos 4 días para preparar el programa, el nuevo ciclo. Y el día martes a las 8:30 de la noche me disparan estos 2 balazos. Uno me atraviesa la mano y el otro me da en el abdomen y me voy a todo este tema que es una historia para los jóvenes que no saben. Ya escucharon que Carlos Álvarez debuta en mi programa. Este gran animador debuta en Sábados de Belmont. Pero esta es la historia que la gente no sabe. Ahí teníamos publicidad,
teníamos auspicios, era la figura de la televisión y no era más feliz que ahora. Ahora soy más feliz, porque conocí la adversidad, conocí el dolor, conocí también el gran cambio en mi vida, porque salí de ese programa exitosísimo, y cuando me dijeron si volví a hacer eso, dije yo no quiero hacer eso. ¿Por yo qué, quiero Ricardo? Porque yo había conocido otra parte del mundo. Me fui a la otra vida. Sinceramente, me siento que me fui y regresé. Siento que me fui y regresé. Y cuando regresé, yo ya no estaba dispuesto a hacer un programa así. Estaba dispuesto a entrar a la política, a hacer mi propio canal de accionariado difundido, porque yo quería que Hable el Pueblo pasara de la radio a la televisión, porque en esa época yo hacía radio y televisión. Ya ni está asustada. No, me he quedado... ¿Te has quedado sorprendida? Sorprendida, porque okay. Hasta los mismos movimientos, la forma de hablar lo tiene hasta ahora. Eso es lo que iba a decir. Sí, ¿no? 39 forma. Años, pero el mismo talento ha quedado, ¿no? No, y además me tomaban el pelo por los movimientos que tenía, porque yo corría por las escaleras en esa época. ¿No? ¿Y cómo empieza el programa, no? Con la coreografía, siempre mostrando arte, ¿no? Muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿no? No, el programa fue sensacional, batimos todos los récords de sintonía. Está en mi Facebook, por si acaso, hoy día... mi secretaria Giovanna está subiendo a mi Facebook eso y lo de la Teletón, porque ya estábamos en la tercera Teletón ahí. Hay un dato que yo quisiera saber, Ricardo. Tú dices que en ese momento, casi una epifanía, tú llorabas y miraste un árbol por detrás de la ventana. ¿Ese árbol tiene que ver con el símbolo de Obras? Absolutamente. Ah, mira, qué buena, Jota. Absolutamente. Hicieron, me cortó poniendo el audio en Jordan, ¿lo puso, no? ¿Jordan lo ha puesto? Jordan, sí. Jordan, genial, ¿eh? No, es un aplauso. Un aplauso. Para verdad, Y muy buena. En efecto, fue realmente una epifanía. Fue algo tan fuerte que me encontré conmigo mismo, porque aquí hay una cosa que la gente tiene que saber. ¿Por qué estoy yo a estas alturas de mi vida haciendo... y en el lugar donde empecé, que en Hable el Pueblo hace 44 años? Porque el éxito que yo había conocido a los 39 era un éxito total, ¿no? Tenía fama, tenía juventud, me pagaban, era el mejor pagado de América Televisión, era socio de Mauricio y de Nicanor, socio, era animador, socio de ellos. Incluso los hice socios de mi canal, a Mauricio lo hice socio de mi canal, del canal 11. Y después pasó un problemita, ¿no? Y renunció a la sociedad porque en América Televisión le prohibieron que no podía tener dos canales. Antes se respetaba la ley, ahora hay uno que tiene 5 canales, no interesa. Pero en esa época se respetaba la ley. Entonces me fui solo en mi proyecto. Y todo eso es una historia de otro capítulo que lo puedo contar otro día. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me ha hecho Jota. El árbol nace ese día en la clínica, nace. Porque mi padre me decía, y ya está publicado, señoras y señores, en el Facebook lo pueden ver, ahí está el fenómeno Belmont. Cuando Careta reconoce... ¡Ay, ay, ay, Ricardo! ¿Ah? Igual que a la foto que hemos mostrado en los 15 días inolvidables. Ahí tenía 39 años, ¿verdad? Belmont, hombre fuerte de la TV. Eso está en mi Facebook hoy día. Está en mi Facebook. Tienen algunas críticas que por qué tal cosa. Tenía caretas, tu pinta, Ricardo. Sí. Tenía tu pinta. Más o menos, sí. No se conserva hasta ahora, Ricardo. Sí, me conserva más o menos. No, ya no, ya. Me friega ver esa fotografía, pero bueno. Lo fuerte. ¿Por qué? No, lo fuerte. Los vellitos eran naranjas. Pelo colorado, fíjense el pelo. Ese era el color de mi pelo en el Facebook. Ese era el color. El mismo color de la toalla. Sí. Pongan las páginas interiores, por favor. No los interiores míos, sino las páginas interiores. No, ahí está. Pero ahí está narrado algo muy interesante. Si ustedes entran a mi Facebook, Ricardo Belmont Casinelli, página oficial, van a leer el subtítulo de Fenómeno Belmont. No sé si se puede leer, Yanni, lo puedes leer si te paras y miras ahí. El programa basado en el carisma de RBC. No, en ese momento yo tenía el apoyo de casi todos los periódicos y medios hasta que me metí a la política. La política me cambió la vida por mi forma de decir las cosas, ¿no? Porque ya en mi programa Sábados de Belmont yo ya tenía un editorial.
pero me daban 3 minutos nada más de mi editorial, y mi editorial ya era político. Entonces, me convencí que a los 40 años y el resto de mi vida, porque yo estuve en el hospital un tiempo y de ahí tuve recuperación 6 meses en mi casa, hasta que recuperé mi peso, ahí tengo 75 kilos de peso y bajé a 62 kilos. Yo tengo una foto por ahí con 62 kilos, soy otra persona, es increíble. De 75 a 62 en esa edad es bastante, ¿no es cierto? Sí, claro. Okay. Bueno, estamos hablando, ¿y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de la historia del árbol. No, esa pero hemos derivado. Es una de las partes, Ricardo. Hemos derivado, ¿no? Vámonos con la música. Con la música. ¿Ya? Vámonos con la música. Tenemos una llamada. 421-2893. Adelante, Ricardo. Ok, aló. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Soy Sandra, sí, llamándote de Sandra España. Calonge de España. Madrid, España. Nuestra corresponsal prácticamente. ¿Cómo estás, Sandrita? Pues yo aquí llamándote, siempre un poco nerviosa, pero trataré de sintetizar, ¿vale? Vale. Son muchos puntos que quiero tocar y por favor que no se me vaya a cortar la línea y no me vayan a bajar el audio. Ojalá. Por favor. No. Mira, necesito que vuelvas a leer el listado de la membresía, que lo dices el día viernes 9 de septiembre, que no lo han colgado y necesito escucharlo para poder volver a mandar. Si no, no tengo las cuentas claras, es imposible, Ricardo. Ok, Giovanna, por favor. Giovanna está tomando nota en este momento, va a poner todos los datos. ¿En qué tú dices en mi página oficial de Facebook? No, ese día, el viernes 3 de septiembre, tú dijiste un listado, un folio, ¿vale? Uh-huh. No sé si te acordarás. ¿Qué significa? Y justamente ese día no está colgado en YouTube. Ah, ok. Sé si te acuerdas, por favor, necesito que lo vuelvas a leer, el mismo listado de esa vez. Ah, ok. ¿Vale? Sí, pero bien difícil que me acuerdes que dije el 3 de septiembre. No, simplemente que te alcance en el folio que te alcanzaron esa vez. Ah, estabas dando una relación de la cuenta y el dinero que te han mandado en el extranjero. Ah, sí, ok. Ya te entendí. ¿Te acuerdas? Ya, perfecto. Para mañana. Para mañana. Entonces, mañana te llamaría, porque si no, yo no lo sé, pues... Yo quiero mandar porque ahora en septiembre ya me tocaba, Ricardo. Mira, acá te va a dar Clelia todos los datos. Tienes que buscar, bueno, si ya lo has hecho, ya sabes que tienes que ubicar en el Banco Continental, poner la siguiente dirección, República de Panamá 3055. Dígame. Un momentito, es que yo no hago eso. Yo quiero la cuenta de, vamos a ver. Extranjera. De todo el tiempo que yo he mandado, sí, extranjera. Ah, tú mandabas... La totalidad, claro. Ya te entendí. Tú mandabas al Banco de Crédito. ¿Quiere saber cuántos, el monto que usted está mandando? No. Ella lo que quiere es cómo se manda desde el extranjero. No, Ricardo. A ver, me explico. Ya, ok. Quiero que me des el total de dinero que te he mandado desde el extranjero. Ya. Ok. Eso es otra cosa. Okay. ¿Entendido? Sí, entendido. Sorry. Discúlpame. Okay. Porque ese día tú lo leíste. Bueno, tú has leído una relación de personas que habían mandado correcto? Tanto dinero. ¿Y estaba correcto? ¿Puedes, por favor, volver a leerlo? Sí, cómo no. Lo pido en este momento, por Giovanna, favor. Que me lo traiga Giovanna, por si favor. Me está escuchando. Ya, ok. No te preocupes, puedes colgar que te lo digo por el aire. No. Todavía no, por favor. Ya, ¿qué más? Mira, hay 2-3 puntos que casi yo no llamo y estoy esperando un buen tiempo, ¿vale? Uh-huh. Mira, Ricardo, hay muchas cosas, voy a tratar de sintetizar. Uh-huh. No me cortes, por favor. Mira, la música, te voy a decir, está muy mal, está fatal. La solución no es poner a una persona... de un momento a otro, acá necesita un programador. ¿Por qué? Yo te digo, la membresía ha bajado un montón por las malas canciones, por la mala programación. Vale, yo por ejemplo, el sábado, desde las 8 de la mañana y 20 hasta las 4 de la tarde, he tomado nota las veces que se repite hasta el cansancio. Si soy sincera, ya no estoy escuchando porque me aturde. Esa es una, ¿vale? Yeah. Un momentito. Esa. Después, escúchame.
por favor, escúchame que yo quiero... Pero digamos, Sandra, escúchame, escúchame. Sí, así como tú, así como tú no te gusta la programación, a muchos les gusta. Porque mucha gente nos ha felicitado de la canción. Jordan dice que no, pero yo le digo que sí. Yo te cuento una cosa. Muy al principio, cuando ha estado empezando la canción... O sea, ¿a ti te gusta la radio, Sandra, por la música o por nuestros programas de conversación? A ver, yo te explico. Las dos cosas van de la mano. No, pero perdón, ¿vale? Es que, discúlpame, dime, Sandrita, escúchame. Dime. El programa es usted, pero nosotros no podemos programar al gusto de cada persona. Te voy a explicar. Lógicamente. Te voy a explicar, te voy a explicar en el aire para que me entiendas tú y todas las personas que trabajan en la emisora. Fernando Moreno es un profesional de la música que ha trabajado conmigo 40 años. Nosotros vamos a programar la música con las 400 canciones que hicieron historia. Que no le guste a Sandra Calonge y que ya no me escuche más Sandra Calonge. Mira, Sandra, lo más grande de la vida es que nadie está obligado a escucharnos. Pero nosotros no tenemos que programar lo que a ti te gusta, Sandra. Para nada. Lo que le gusta a la mayoría de personas que trabajan profesionalmente conmigo. Eso es todo. Entonces ya sobre la música no sigo hablando. Pasa al tercer tema. Ahora al otro tema. Mira, yo he puesto un comentario acerca de esto, ¿vale? El día de ayer en la página de RBC, ¿vale? Y bueno, ya no te lo voy a leer. No, pero eso, sí, pero no te puedo seguir escuchando, Sandra, porque mira, hay una contradicción enorme acá, ¿no? Y la contradicción es la siguiente. Se supone que tú eres una persona que adoras la radio, que quieres ser un tesoro. Adoro. Espérate un ratito. Pero eso, ¿cómo te explico? Si Fernando Moreno es un profesional de la radio, que acabamos de convocarlo, ¿no? Porque hemos tenido en estos 15 días algunos desfases, ¿no? Aquí la programación no le puede gustar a Jordan, no le gusta a mi mujer, no le gusta a mi hija, no le gusta a mi hijo. No, nosotros no programamos para mi hijo, porque a mi hijo le gusta Radio Melodía, al otro le gusta Oasis, al otro le gusta Radio Libertad. Cada uno tiene su gusto. Entonces, escúchame, por favor. Si a ti no te gusta la música que Fernando Moreno está programando o va a programar, ¿no? Tú en ese momento te cambias a otra emisora. Y cuando viene mi programa, si te sigue gustando o tal vez ya no te gusta, regresas. Porque nadie está obligado a escucharme. La libertad... Yo cuando dije que había comprado mi libertad, era para hacer una radio que a mí me gustara. Porque yo llevo en este negocio 30 y tantos años y ofrecerle un menú es como el que hace un ceviche. ¿Ya? Yo tengo un restaurante, llamo al cocinero que es Fernando Moreno. Digo, acá está mi ceviche. Entonces la gente ya no va al restaurante, está bien. Entran otros, porque nosotros estamos haciendo la radio... que nosotros creemos que es la mejor. Vale. Y eso es todo. A lo que yo me refiero que esto está pasando más de 2 meses, 3 meses. No, está demasiado. Es repetido. Mira, Sandra, perdóname que te corte. Otra cosita. Me estás metiendo bombas en la radio. No, te aprecio, te agradezco y me despido de ti. Y te pido, por favor, ¿no? Que tus críticas, si tanto quieres a esta emisora, ¿no? No las hagas por escrito. ¿Ya? Pero nadie te obliga. Por supuesto que me entero. Lo tuyo ya lo sabía. Me lo contaron a mí. Mi secretaria me informa todos los días a quienes no les gusta la programación, a quienes sí les gusta, qué cantante les gusta, qué cantante no. ¿Te han contado que me han borrado mi comentario de la página y luego te están echando a ti la culpa en estilo peruano sin acción? Es que perdóname un ratito. A ver. ¿Y sabes qué? Y esa página es la que publica el logo de Matrix. Mira, yo te voy a decir algo a ti. Dime. Te voy a decir algo. Los amores terminan, ¿sabes? Terminan cuando hay mucha falsedad y cuando hay mucha hipocresía, ¿no? Yo escuchaba tus comentarios y los leía porque supuestamente no hablábamos de música. Hablábamos del contenido de Hable el Pueblo. Hablábamos del contenido del programa, hablábamos de la identificación que tenías con nosotros, no que te ibas a preocupar de un disco. A ver, ¿qué disco es el que te gusta, Sandra? Para a ver si a Fernando Moreno le gusta. ¿Ya?
A mí me gustaban mucho. No, 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 dime qué discos. No, no digas todas. No digas todas. No, no, es que queremos complacerte. Dinos qué cinco canciones que te encantaban de la programación de antes. Vamos, cinco. Bueno, pues si ya me lo pones así. Entonces, perdóname. Que yo tenía libertad de hablar y no. Pero la tienes. Mira, tanto así que estamos conversando, estamos conversando al aire, pero si tú me dices que extrañas cinco canciones, tomamos nota. No son cinco canciones. Al principio la programación estaba fenomenal. No, 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 no. Perdón, mira, entonces te cambias de emisora y eres feliz. Porque nuestra radio no se puede programar para Sandra Calonchi. ¿Entendiste, Sandra? Vale. Con todo respeto. Vale, pero por favor, por lo menos... dame cinco canciones. Dame cinco que te encantaban. Dame el alcance de lo que te he solicitado primero, ¿vale? Pero por supuesto, acá está. Uh-huh. Sandra Calonchi, ¿dónde está? Sandra Verónica Calonchi Mendoza, Madrid, Mendoza, España. Sí. Uh-huh. ¿Ah? Ah, lo está renovando. Ok, lo está renovando. Me están dando la versión de 26 personas en el extranjero, ¿ok? Pero no está la cifra final que me va a dar este Giovanita. Escúchala, no, pero yo te estoy escúchala pidiendo por la radio. El listado, no, el listado que tú dijiste ese día, Ricardo. Pero... lo va a traer ahorita, pero no voy a trabajar para una sola persona. Pero o cuéntanos, sea, ¿qué canciones te gustan? Porque acá está, o sea, si tú quieres un cambio, lo podemos hacer, ¿no? Con el permiso de don Ricardo, pero tienes que decir qué es lo que quieres, porque yo no puedo decir, por ejemplo, el J no me gusta que venga interno, y él me dice, entonces, ¿cómo vengo? Entonces le digo, bueno, no sé, ¿no? Entonces hay que hablar con una objetividad, ¿no? Hay que ser precisos, exactos. Queremos un cambio, lo aceptamos. Pero ¿cuál es tu alternativa? Que le saque un ¿cuál de es estrés, tu plan de contingencia? Claro, que nos diga... ¿qué canción le gusta? Exacto, o qué artista. Una sola, para comenzar, ¿no? Claro. No tiene nada de malo saber, ¿no? Claro. Para poder complacer. No, además yo le digo a Sandra, dame cinco canciones que te encanten para ver si están en programación y te las podemos poner ahora. Pero para saber ahora. Que no nada más para saber hoy. Es como el tipo que va al médico y le dice, mire, doctor, ya no me gusta su cara, no me gusta el tratamiento que usted me está dando para pa el cáncer. No, yo quiero que usted me dé el tratamiento de antes. Entonces el doctor te dice, yo sé mi trabajo, pero si a ti no te gusta mi trabajo... acá hay un consultorio al costado que está el médico exacto para ti. Claro. Porque la gran ventaja, Sandra, es que todas las emisoras de Perú se escuchan a través del internet. Entonces, si tú quieres escuchar la radio que te gusta, te pasas a la otra radio, ¿no? Porque yo no veo, perdón. No. Yo no veo en tu comentario coherencia. Y cuando no hay coherencia, ¿no? Se descubre otra cosa detrás de la incoherencia. La incoherencia está en que nunca un oyente ha tenido tanto tiempo en el aire como tú, solamente para criticar a la emisora. Y si yo te leo tu último correo que me escribes, ¿no? Y lo voy a leer. No, en este momento no, porque no voy a trabajar. Yo no te he escrito nada, ¿eh? Mi Facebook. ¿Tu Facebook? ¿O es otra Sandra la que me escribe? Con tu nombre. He escrito en el muro, dice. No. Te estarás equivocando, una tal Sandra Rodríguez, seguramente. Bueno, mira. Ok, gracias, hasta luego, chao, Sandra. Hasta luego, gracias, muy amable. No, es que no se puede soportar una conversación. Ya no sé si es la verdadera Sandra, no sé si es la que me escribe. ¿Ah? No hay objetividad, ¿no es cierto? ¿Cómo analizan ustedes esta llamada? Porque a la hora que le digo, dame cinco canciones, obviamente, si yo en este momento pongo esta canción que Fernando acaba de programar, que es uno de los grandes éxitos de toda la historia de la música en los 90, ¿no? Vamos a ponerla, A Fuego Lento, ¿no, Fernando? Rosana la interpreta, A Fuego Lento es el título, va a la programación de RBC. El asunto es que hay que esperar el cambio que viene a partir de... No hay que esperar nada, te voy a explicar. No, es que me gusta. Acá no estamos hablando... Espérate, pues, Fernando. Si yo te contrato a ti de programador y mañana me llama una señora, no Sandra, me llama Carla García, y me dice, oye... voten al programador. Ese puede ser un enemigo tuyo, Fernando. Claro. Espérate. Bombazo. Puede ser una persona de otra radio que está llamando.
Y me van a llamar seguramente cuando tú surjas como programador de la emisora 100 personas para que te vote porque no le gusta la música. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo te voto? No sería prudente. No, es que no se trabaja así. No, pues. Cuando uno le da el respaldo. Mañana me llama y me dice, no me gusta Gianni, sáquela, porque hay un tipo que ya. No. No, es que la radio, cuando abres teléfonos, sí, pues, como lo hacemos nosotros, la que es la única radio que abre teléfonos, te expones a que mañana te llame. Ya me pasó en los 44 años de experiencia que tengo. A mí me llamaba un tipo y me decía, aló Ricardo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Carlos Velázquez. Muy bien, Carlos. Estoy usando un nombre cualquiera. Juan Velázquez, ¿ya? Ya, por decir, Teófilo Cubillas. Y yo le decía, hola, hermano, ¿cómo estás? Sí, soy Teófilo Cubillas, por decirte, ¿eh? Nombre. Ah, qué bien. Ricardito, yo soy tu hincha, hermano, pero te voy a dar un consejo, hermano. Como amigo, yo te voy a dar un consejo de amigo. Ya, sí, encantado, dámelo. ¿Sabes qué, hermano? No hables estupideces en la radio, ¿no? Devuélveme la plata que me robaste de las acciones, hermano. Te lo digo con todo cariño. Mi viejita enferma de cáncer, ¿no? Te dio su platita, que rompió su chanchito. Y ¿sabes qué, Ricardo? Yo te quiero, hermano, y no quiero que vayas preso, hermano, porque vas a terminar preso en la cárcel. Ese tipo me estaba apuñalando en la radio, porque... Y yo le dije, ¿sabes qué? Llama a Radio Libertad y ya anda al Poder Judicial y denúnciame. Así de simple. Ricardo, yo sé que tú eres el jefe y de repente me vas a votar por lo que te voy a decir, pero me parece que no vale la pena ni siquiera perder un segundo más hablando de este tema, ¿no? Porque la vibración ha cambiado y yo soy muy creyente en las vibraciones. Sí, estábamos bien pila, estamos, ¿no?, en un buen programa. El mejor programa que hemos hecho. Tenemos buenos temas, tenemos buenos profesionales y me parece que de estas cosas tenemos que seguir. Pero digamos aquí lo bonito de esto, porque acá estamos descubriendo algo. A mí lo más interesante de esto no es lo que Sandra pudo haber dicho o no dicho. Acá lo que estamos viendo es que en el momento que emerge RBC, en el anuncio de los 14 profesionales que se suman, en el recuerdo del mejor programa de la historia, entra esta llamada, ¿no? De una mujer que, si me quiere tanto como me dice en sus correos... Así es, sí. Vamos a buscar un correo, acá le voy a pedir. Me pareció raro, además. Sí, sí. Yo quiero agradecer también a nuestra... No sabemos si es Sandra, nuestra hinchada. No sabemos quién es. No sabemos. Claro. El teléfono es el 421-2893. Estamos presentando Habla el Pueblo, el primer programa periodístico de participación libre con ustedes. Ay, Ricardo, pero yo vi... No, pero pasó un fenómeno. Puede ser una buena noticia, porque, o sea, no. Ese sentido es que es buena noticia. Don Ricardo, que están llegando los golpes porque la cosa está creciendo. No, y te voy a decir algo. No. Esto es lo más lindo. Y ayer se lo dije a una de las chicas que trabaja conmigo. Le dije, ¿qué dicen esos correos? Sí sabía de este correo. No, además, 4 han escrito el mismo día. Entonces, ¿por qué quiere Sandra la lista? Porque ella se está poniendo en contacto con esta gente para reclamar por la programación. Porque ayer llegó la sorpresa. Yo le dije, mira, le dije a mi secretaria, en la historia de la radio que yo tengo, que son 40 años, 44 años, ya, nunca hubo una llamada de un oyente para decir que la canción no le gustaba. Siempre llaman a decir qué canción les gusta. Claro. Porque al que no le gusta, se cambia radio. Entonces, hemos visto que aquí hay un movimiento contra la emisora. Hay un sindicato dentro de la membresía. Ya está llegando al meollo. ¿Entendiste? Ya entendí. Por eso es que me interesaba la conversación con ella. Claro. Porque la vi muy agresiva y me dijo algo también terrible. Me dijo, yo a ti no te escribo. Entonces mi secretaria está entrando al Facebook en este momento y me está comunicando que toda la semana se escribe. Es más, todos los días. Claro. Entonces, la gran contradicción está en ese detalle. Se llama confabulación. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando le dije, llega el mejor programador, Fernando Moreno, mañana van a llamar a decir que vote a Fernando Moreno. Bueno, yo me voy rápido. No, Fernando, no. Cuando hacemos la... Escúcheme. Cuando hacemos la broma, esto es muy interesante, este programa. Para mí es uno de los mejores programas que ha pasado. Porque se descubre la preocupación de que RBC triunfe. Esa es la preocupación. Ese es el tema.
¿no? Ah, y Jordan claro. Lo voy a votar, ¿eh? A Jordan sí lo voy a votar porque le ha dado ha levantado como diciendo la programación es un desastre. Si te parece un desastre, te vas, ¿eh? Ya sabes. Ah, ok. ¿Cómo es ese refrán? ¿Señal que avanzamos? Claro, bien cervantino eso, ¿no? Ladran claro. Sancho. Claro. Claro, ¿no? Don Ricardo, un comentario. Para sí, por favor, leer. dale. A ver, una persona nos escribe y nos dice, ay, 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 a mí me gusta el programa de Ricardo, me gusta el concepto de Habla el Pueblo, es un programa excelente. Me cae mal oír a José José, pero no por eso voy a criticar a la radio. Señores, por favor, sigamos adelante. Viva Habla el Pueblo. Félix desde Arizona. Muy bien. Ah, qué lindo. No, ¿qué hubiera pasado? Vamos a poner en debate, esto es muy interesante. Este es como el sexo. Ajá. Esto es tan interesante como el sexo. No, es que acá vienen las pasiones humanas. Ahí me encanta analizar al ser humano. Yo estaba contando de que el día que casi me muero. Fíjense ustedes la llamada. Estábamos contando un episodio del día de que casi me muero. ¿No? Jordan se le ocurrió magníficamente poner el último programa que hice en Sábados de Belmont. Estaba lindo el programa. Entonces, ¿cuál ha sido la contradicción acá? Que la señora, en lugar de emocionarse, ¿no es cierto? Con esta maravilla de recuerdos puestos por Jordan, Sábados de Belmont, la música, la bienvenida a Fernando Moreno como programador, llama con este veneno y tira el veneno. Mala vibra, ¿no? ¿No es sí, cierto? Pues, mala vibra. Y se sintió mala vibra. Claro, exacto, no habló de Sábados de Belmont, debería haber hablado de Sábados. No, porque, miren, no, entonces yo me preocupo aún más porque obviamente mucha gente puede ponerse nombres que no son los suyos, ¿no es cierto? Yo mañana hago un me pongo un nombre, no, es más, un día entré para ver cuántos Ricardo Belmont había, hay como 50. Ricardo, sí, ¿ah? Ricardo, en los 44 años que tienes en este medio, ¿cuántas personas que están en contra tuya hay? Hay un montón de personas. La mitad del país. ¿Por eso te digo? Más de la mitad. ¿Va a seguir llamándonos a decir sí y no? No, pero eso no interesa. Miren, el otro día hablábamos del Papa Francisco. Bien. El Papa Francisco, para mí es maravilloso. Pero a mucha gente no le gusta el Papa Francisco. Sí. Sí, sí. Entonces, el otro día me decía un amigo, ¿cómo tú programas algo tan subjetivo como la radio? Y yo le dije, yo hago la radio que imaginé hace 40 años en que fuera la mejor. Claro. Cuando la radio convoca a los mejores hombres, que los hemos escogido, que hoy día hay una reunión con ellos, entra una llamada como esta, a mí me levanta el ánimo. Porque si me llamaran a felicitarme, Ricardo, qué linda tu radio, me preocupo. Como decía mi padre, preocúpate cuando te felicitan. Porque quiere decir que te puedes ir al despeñadero. Pero alégrate cuando te critican, porque vas por buen camino. Y ahí viene la frase cervantina, ladran Sancho, señal de que avanzamos. Porque qué día más hermoso para esta señora, que yo la tenía en mi corazón, como Sandra Calonge, en mi corazón, ¿eh? Sinceramente, porque me escribía todos los días. Entonces yo digo, esta no es. No sé si me explico. Claro, ¿eh? Claro, okay. Está bien claro. Bueno, ponemos la música un ratito. Aquí está entonces, A Fuego Lento, Damas y Caballeros, por RBC 104. ¿Quién canta? No he dicho quién canta, estás hasta las patas. Que lo voten a Moreno, lo voten. Rosana. No. Tiene su club de fans. Esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo, sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado. Fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura, vamos
tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento, amor, ¿verdad? Fuego lento, ay, 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 a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me hace salva. Contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Rosana, Fuego Lento, una super canción. Ahora sí, RBC. Ahora sí. Bueno, ay, Fuego Lento. Oh, y los novios, sí, nos estamos olvidando. Esposa mía, vistiendo con arte y armonía. Visítanos en Facebook como Atelier Esposa Mías Novias. Avenida Camino del Inca, 2482 Santiago de Surco. Teléfono 275-4268, 955-071-693. Vestido de novia, Esposa Mía. De Elena Castro, diseñadora de alta costura. Ay, Ricardo, ponme una canción romántica. Rompe el corazón. Hinchada. Nos apoya a través de la membresía de las pequeñas empresas. Hay dos alternativas como agentes autorizados. Está en Tahuantinsuyo, el mini market en El Ángel. Se puede inscribir ahí si quiere. O en Villa El Salvador, en el restaurante Juguería, en la esquinita. En Villa El Salvador, por el óvalo de la mujer. Ahí puede almorzar también si quiere. Tenemos tres mueblerías. Está Mizuco, está la mueblería Alejita de la señora Rocío Guamán Taza y la mueblería Madera Fina Perona EIRN. Escríbase, correo, hinchadaemprendedora@gmail.com. Vamos. Miren, señoras y señores, a los que entran a mi página Ricardo Belmo Casinelli, página oficial, vean esta maravilla que acabamos de publicar. Entren, por favor, no le voy a decir lo que hemos publicado, pero hay una foto del año 1981 con Violeta Correa, la esposa del presidente Belaunde, y la siguiente foto es el pabellón que construimos de San Juan de Dios. Entren, por favor, y lean esto que me parece histórico. Histórico. Ha encontrado Giovanna la foto del pabellón que construimos con la Teletón. Y con un texto maravilloso. Ahí está. No, 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 lindo, lindo, ahí está. Bueno, señoras y señores, el día lunes revienta aquí, lunes 3 de octubre. 3 de octubre, 3. Es un día importantísimo en la historia del Perú. Octubre. ¿Ok? Muy bien, señoras y señores, vamos a leer los correos que están llegando. Está reventando. Está reventando el 957-879-087, que Yanni,
nos lee en estos momentos. Así es, don Ricardo. Hay muchos comentarios acerca de esta llamada, pero que bueno, igual agradecemos al público, pero bueno, ya vamos a cambiar un poquito la página. Y Mario Carrasco nos escribe, nos dice, felicitaciones por el programa. Yo opino que las mujeres son más infieles que los hombres, solo que las mujeres se las descubren menos, nos dice. Sí, es verdad. Es verdad, Clelia. Clelia, vamos. Es verdad, porque las mujeres cuando son infieles no le cuentan, ni a su espejo. En cambio, el hombre, como es bacán, ¿no? Llega a su club de amigos, oye, no sabe lo que hice anoche con la chica tal, nombre, apellido, medidas, todo. En cambio, la mujer a las justas, a su espejo. Eso ha sido antes, ahora ya no. La información no se filtra. No. Pero lo que no lo cuenta Facebook. También, te sacan la foto y ahí sale. No, qué Facebook, tú. Son más inteligentes, creo. Caleta, si uno Nosotros somos medio lerdos para eso, ¿no? Por ejemplo, si Yanni o yo salimos con un chico, ¿tú crees que yo voy a publicar en Facebook si estoy con alguien? No, pero de repente. Claro, la mujer es más discreta, digamos. Claro, en cambio el hombre. Eso es verdad. La mujer, miente mejor. Así es. ¿No es cierto? Ricardo, y en relación a las mentiras, hay un comentario del espectáculo donde Philip Butter y todas las personas en las redes sociales. Dicen que el que se ha presentado en el programa de Beto Ortiz es un desgraciado. Hay que ser una basura, hay que ser poco hombre. Es que no es de hombres hablar de una mujer. Por es supuesto. Que es la televisión basura, pues, Ricardo, ¿no? Esa es la televisión basura. No hay autorregulación. No hay autorregulación, eso no se aplica. El ANDA no hace nada. Es un asco. Porque ¿cómo es posible que un NN destruya la vida de una mujer, por ejemplo, ¿no? Claro. Y si es mentira... Le fregó toda la vida. Así es. Bueno, para toda la vida. La televisión, por ejemplo, te juzga a las 10 de la noche y te sentencia a las 11:30. ¿Sí? Te sacan la sentencia, que todavía no iba ni siquiera al Poder Judicial. Claro. Y te ejecutan un minuto después. Te ejecutan. Uh-huh. Entonces, esta televisión basura. Ah, yo tenía reservado unas declaraciones. Pero volviendo al tema de la infidelidad, ya ves, era hombre y habló. En cambio, si hubiera sido mujer, no le sacaban la verdad. Mira, es verdad lo que ha dicho. Te voy a explicar algo. Perdí. ¿Tú conoces mucho a las mujeres? ¿Cuántos romances has tenido en tu vida? Hablando en serio. ¿Sinceramente? En toda mi vida, desde que tenía... Bueno, yo me casé a los 16 años, ojo. Pero después saqué los pies de plato rapidito, ¿no? No, pero no cuentes esa barbaridad. Ahí está lo que dice. Lo que acaba de decir, lo que acaba de decir con toda razón, Clelia. Claro. Tú eres un miserable. Estás contando que engañaste a tu mujer. ¿Has visto? ¿Tú cómo puedes decir, Fernando, que has engañado a tu mujer al día siguiente de casarte? Al día siguiente no, pues, en los 2 años. Un día anterior. Pues, hombre, ten decoro. Nos van a cerrar la radio, van a acusar de... ¿Y sigue con la misma señora? Ya estoy recontra separado. Es obvio. Recontra separado. Bueno, es que en esta sociedad, cuando el hombre saca los pies del plato, es bacán. En cambio, la mujer es mal vista, ¿no? Entonces, también parte de por ahí, ¿no? Vale, de todas maneras, ¿no? Ya me estabas haciendo una pregunta, Ricardo. Y el Jota, que tiene cara así de tranqui, habrá sido infiel algún día. No, pero no se puede revelar. Miren, soy desmemoriado. La vida está buena, gran salida. Gran salida inteligente. No, mi papá decía que el hombre tenía que tener mala memoria y buen apetito. Ay. Hombre sabio. ¿Ah? Hombre sabio, ¿no? Sí. Mala memoria y buen apetito. Pero un día deberías de invitar acá a la radio, Ricardo, Jordan, a tu amigo, gemelo. Se me ha malogrado el Facebook a mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? No, después quiero que Jordan vea qué pase acá. Yo no puedo poner ya el Facebook mention. No entra. Ahí viene Jordan. Señoras y señores, Jordan, el hombre que resuelve problemas cuando está lúcido. Vamos a ver cómo se encuentra ahora. Señoras y señores, no lo conozcan. ¡Jordan! No lo conozcan. Es un invisible. Estamos presentando al pueblo, es el primer programa de la Radio Telefonía Nacional. Usted puede opinar llamándonos al 421-2893, casi en la parte final. Clelia. Así es, y el WhatsApp, Yanni, ¿cuál es? ¿Qué número tenemos para que la gente participe? Así es, Clelia, el 957-879-0.
087. Y vamos a volver, perdóname, Jota, a agradecer la infidelidad. Pero escuchemos. Pero en algún momento ella se va a casar, por mía. Eso. Biscuarda, Yanina. Vistiendo con arte y armonía. Visítanos en Facebook como Atelier Esposa Mía, Avenida Camino del Inca 2482, Santiago de Surco, 2754268, 9550 71693. Gracias a Esposa Mía, de Elena Castro, diseñadora de alta costura. Ay, esposa mía. Ay, Cleila mía. Fernando, nos rompe el corazón. Cleila nos rompe el corazón, es la verdad. Sí, cuidado. Pero, yo no. ¿Qué puedo decir? Yo no he hecho nada, si yo soy un angelito. Vamos a comenzar. Ya arregló Jordan en un segundo lo que yo no he podido hacer en 3 meses. Es un genio. ¿Cómo se va a ir Jordan? Me voy yo antes de la radio. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar a transmitir en mi Facebook estos últimos minutos del programa. O sea, el tema en debate es... ¿Cuán bien mienten las mujeres cuando son infieles? ¿Puedo poner mi teoría sobre la mesa? Claro. ¿Aceptable? Hay que ir libre expresión. Empezamos un ratito. 1, 2, 3, ya estamos en Facebook, señoras y señores, en vivo, gracias a Jordan que ha arreglado el tema. Un saludo entonces de la bella Clelia Francesconi. Un aplauso para Clelia. Un aplauso para Clelia. Ahí está mi Clelia linda. Y aquí está Yanni, preciosísima como siempre. Bien, Yanni. Flanqueada por Luchito. Luchito, un saludo. ¿No? A Moreno, se cayó todo, mira. Mira, mira, Moreno. Moreno, se cayó el sistema. Un saludo, Jota. Ahí está el Jota. Gran periodista. Allá al frente, toda la pandilla de los Chicago Bulls, la mafia. No me lo tomen. Ahí está. Estamos fregados con este equipo ahí. ¿Ya? Ahí está lo que está saliendo en RBC Online, al mundo entero. RBC Online, al mundo entero, señoras y señores. Y acá está el interno, donde estamos viendo a Gianni en la televisión, en el interno. Muy pronto el programa se va a transmitir con 5 cámaras al mundo entero. Jordan está arreglando eso, ahí está la luz prendida, que significa que estamos en el aire. Y estamos discutiendo, señoras y señores, el tema de la infidelidad de las mujeres. Ajá. Yo voy a sentar mi teoría. Para que me sigan odiando todo el público femenino, cuando Moreno dice. Moreno hace una pregunta con una respuesta implícita. O sea, cuando Moreno hace una pregunta no la hace de buena leche, ya me di cuenta. Yo creo que este lo votamos rápido. Este se va. Este no va a programar la radio a partir del lunes, ¿eh? Porque yo le voy a decir algo. ¿Cómo es posible que Fernando Moreno haga preguntas con la respuesta adentro? Eso está mal, ese es el periodismo negativo. Ese es como si se dijera, señor Belbo, una pregunta. Usted cuando era narcotraficante, quiero preguntarle si realmente lo era o inventaron que usted lo era. Está la respuesta implícita. Claro. Ya me acusaste para hacer la pregunta. En antes hiciste una acusación. Eso no es periodismo. Esa es una de las peores traiciones que he recibido de Fernando Moreno en los últimos días. Sí, pues. ¿Entendiste? ¿Pero entendiste? Está claro. ¿Está claro? Está claro. Ok. Bien, señoras y señores, el público femenino, ya hemos dicho que algunos en gran cantidad me detesta, y probablemente por mi análisis el día de hoy sobre el tema que ha puesto Clelia Francesconi, que no lo he puesto yo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuán bien mienten las mujeres cuando son infieles? La mujer puede mentir porque la mujer no tiene necesariamente que demostrar su deseo por el hombre. Esta es una teoría absolutamente médica y estoy repitiendo lo que mi médico me ha dicho a mí varias veces. El hombre, lamentablemente, si no tiene deseo, el cuerpo no le responde. ¿Es correcto usted? ¿No es cierto? Claro. O sea que el hombre no puede mentir. ¿Cómo miente el hombre? Que llega a su casa y ha tenido un encuentro cercano al tercer tipo fuera de la casa,
Uh-huh. Ok, se ríe. Claro. ¿No? Y la mujer, cuando llega, le dice: amorcito, ven, quiero estar contigo. ¿Qué tiene que decir el hombre? Me duele la barriga, me duele la cabeza, porque ya no rinde en casa, ¿no es cierto? A diferencia de la mujer puede haberle sacado la vuelta al marido a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche el marido viene con las pilas puestas. Y la mujer dice, para que no me chapen, me hago la que siento, meto 4 gritos mientras el hombre... ¿No es cierto? Y al final se la cree este idiota. ¿Es correcto? Y el hombre se siente un bacán. Sí. Yo satisfago a mi señora, a mi mujer, o señora, amante, lo que quieras llamarle, enamorada, novia, lo que quieras. Y la mujer, en efecto, tiene más armas. Uh-huh. Para empezar esta teoría, quiero que me digan Gianni y me diga Clelia si aprueban esta primera teoría. Luchito se está quedando dormido porque este no ejerce hace 25 años. A ver. ¿Eh? No, no he gustado. ¿Eh? Clelia, ¿qué opinas de eso? Te he puesto entre las cuerdas. Hay dos opciones, ¿no? La que tú dices que me parece válida y la otra que cuando una mujer le es infiel a su marido, a su esposo... Ya no lo desea tampoco, por eso que está buscando a alguien más. Uh-huh. Entonces es difícil que tú le seas infiel y que en la noche estés también con tu esposo. Al menos que no seas una mujer ya pues muy hambrienta de sexo y ya estás, no importa pues con el amante, con el marido, lo importante es estar activa, ¿no? Correcto, correcto. No, ni siquiera activa. Lo hace para que el marido se la coma. Claro. Se la crea. Uh-huh. Porque no siente la mujer. Claro. La mujer ya dejó de sentir. Así la mujer es. De que engaña al hombre... Exacto. Es porque ya no hay es amor. En cambio, el hombre, perdóneme en esto, en defensa de nuestro género, que salimos en defensa, Fernando, defiéndeme porque acá se me vienen encima. Vamos para adelante, Ricardo. Se me vienen a la yugular. Arranca nomás. ¿Ah? Ya, dale. El hombre, esto es para darle un consejo a Clelia y a Gianni. La mujer tiene que ser más inteligente en el sentido de que no hay hombre fiel. Ta. La mitad de las mujeres me detestan en este momento. Miserable, Belmont, te has quitado la máscara todo. ¿Por qué, Ricardo? No hay hombre fiel. ¿Por qué? No. ¿Cómo por qué? Si tú sabes de la vida tanto como yo, ¿por qué te haces el tonto? ¿Quién pregunta todo? Te haces el tonto, ¿por qué? ¿No? ¿Quién? A mí me amarga cuando te haces el tonto y me estás arrullando el piso y te pertenece al grupo de los sindicalistas. Me está petardeando. Sí, es una bomba. Es una bomba. No, Ricardo, el fin de los hombres. Pues. No, pero la mujer tampoco es fiel al 100% siempre. O sea, ahora la mujer se ha liberado. No, pero me refiero, ¿no? me voy a lo siguiente. Tú has dicho una teoría que te estás contradiciendo. La mujer, cuando ya no quiere al hombre, uh-huh. le es muy difícil estar con el hombre. Es hasta repulsivo el hombre. Claro. Porque la mujer tiene algo que los hombres no tenemos, que es el pudor. Y lo que más rescato yo de la mujer, y lo que a mí me fascina de la mujer, es su pudor. Uh-huh. ¿No? Mi hermano, digamos, mi amigo, que nació el mismo día que yo, ¿no? A él detesta ver a su mujer calata paseándose por la casa. ¿Por qué? Porque me parece que pierde pudor, pierde encanto. La mujer calata paseándose, ¿no? Vergüenza, ¿no? Yo también vergüenza. Creo que no debería. ¿No? Le quita la magia. Exacto. Pero la mujer tiene que vestirse solamente de a poquitos. ¿No? ¿De qué te acordarás? Fernando, no estoy hablando, me han dicho. Ya, está bien. Yo repito acá lo que la ciencia ha analizado y estudiado. Ya, correcto. ¿No? Está bien. No has leído a Schopenhauer, tú no has leído a Sartre, no has leído a los grandes filósofos que analizan este tema. Léelos. Claro, ya. Está bien. Okay. Fernando, un tigre, Fernando. Bueno. Ya me rompió el puente mental. Ya ves, me fregué. Lo que te decía el doctor es que las mujeres tenemos pudor y los hombres no. Ah, ok. A mí me encanta el pudor de la mujer. No hay nada más lindo que el pudor de la mujer. La mujer, por favor, chicas, si me están escuchando, está hablando un hombre mayor que apela a la ciencia médica. Y que tiene experiencia. La experiencia, ¿no? Con alguna experiencia tengo 35. ¿Cuántos tengo? 35. 35 tengo. De que acaba de nacer hace 30 años. Claro, 35 años. Yo les digo que, con toda franqueza, el pudor es lo que más me encandila en una mujer. Qué lindo es el pudor.
Sí, o sea, con una chica desinhibida no te gustaría, por ejemplo. No, no, no. No. Es que se fue la magia. No, miren. Depende, miren, fue la magia. Miren, miren, una mujer calata, perdón, desnuda. Una mujer desnuda no es lo mismo que una mujer que se va desvistiendo. Claro. No, 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 no estoy morboseándome ni nada. Si la mujer es espampanante. Estoy diciendo algo, como no hay nada más horrible que un hombre que pretende tener una noche romántica con una mujer, aparecerse con las medias. Claro. ¿No? Y con camisa. Y si la mujer es fuerte, rica, mamacita. Pero, Fernando, eso no tiene nada que ver. Hasta que camine desnuda, pues, Ricardo. Es el proceso. Es como eso, un ritual. Ahí podemos debatir sobre el tema, porque miren, yo no me imagino, por ejemplo, Clelia con esta belleza que tiene, este cuerpo increíble, ¿no? Yo no me imagino correteando calata por la casa. No me lo imagino, porque si camina, bueno. Pero si tienes tu pareja, te calateas y caminas por toda la casa, correteas y todo. Yo no creo que tenga algo de malo, ¿no? Si estoy en mi casa, yo en verano, por ejemplo, duermo desnuda, entonces. Ah, si, no, pero eso otra cosa. Si ahí está ahí a mi lado, ya, pues, ¿qué voy a hacer, no? Con lo que acabas de decir, ya está ayudando, Jota. No. Es la verdad, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? A mí me encantaría. Perdón. De repente mañana vengo desnuda a la radio y me corro por los pasadizos, ¿no? Normal, total no llamo la atención, dice, no pasa nada. A mi amigo le encantaría dormir contigo desnuda, ¿no? Pero no es el tema. El tema es el pudor de una mujer. En cambio, el hombre, a mí no me gusta el pudor del hombre. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando éramos muchachos en el colegio, ¿no? En el camarín. Todos los hombres nos desvestimos delante de otros hombres. Sí, claro. Pero el que tenía tendencia homosexual no lo hacía. No. ¿Te acuerdas tú? Claro. Los homosexuales del colegio, nosotros teníamos en el equipo uno que era del otro bando. Éramos 22 jugadores. Y había uno que nunca lo vi quitarse la ropa entre los otros. Claro. Y los chicos nos quitábamos, andábamos calatos en la ducha, conversando. Se hace competencia. Lo haciendo. ¿Ah? ¡Se jota! Sí, no, verdad, no, es que el hombre siempre le toma el pelo. Al que tiene pene, claro, chico, le toman el pelo. Eso es natural. Claro, hay otros eso que le dicen, préstamela para este fin de semana. No, el que tiene pene chico, efectivamente, se siente acomplejado y es natural que así sea. Estamos hablando en serio acá, científicamente, ¿no? Es verdad. Pero, digamos, el que tiene ese pudor medio extraño que deben tener las mujeres y lo tiene un hombre, es porque ese hombre no está consolidado en su masculinidad, creo yo. Esto me lo dijo un médico, me lo explicó, y me dijo, el hombre mientras más, vamos a decir, más se cuida en términos de no mostrarse, es porque hay algo de femenino en él. Sí. Claro. Hay un nudo. Si fuera al revés. Tiene igual vergüenza. Que la mujer ande desnuda en su casa, si fuera el hombre el que ande desnudo. A mí no me gustaría. Miren, yo no lo hago nunca. No, me gustaría. Me yo nunca vi a mi padre. Miren, yo, tal vez, yo me eduqué en un hogar, ¿no? Mi padre, yo nunca lo vi ni siquiera en pijama a mi papá. ¿No? Mi padre se despertaba, se iba a su baño, se duchaba y lo veía yo siempre bien puesto. Aunque se acostara a las 5 de la mañana, a las 7 estaba ya bañado, afeitado, con su cuello y corbata y vestido. Yo nunca lo vi a mi papá caminar calato por la casa. Y creo que eso me lo enseñó él a mí. Yo no puedo andar calato. Mis padres también eran así. Mi mamá y mi papá siempre se han cuidado mucho, pero mi hermano y yo somos recontra exhibicionistas en la casa. ¿A qué hora te exhibes, Clelia? Bueno, no, ¿a qué hora se está tomando desayuno, Clelia, para visitarte? No, y lo peor que lo he metido a mi hermano de estar escuchándome ahí, ajá, en el banco, de estar con los pelos parados. No, lo que me gusta lo de Clelia es la franqueza, ¿no? ¿A qué hora te levantas tú, Clelia? A las 7:30, 8. A un cuarto para las 7 te caigo mañana. Ya. Ricardo, dos últimas llamadas telefónicas. Rápidamente. Ya nos vamos, ¿eh? Ok, nos vamos. Vamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Ay, no, disculpa, buenas tardes. Yo pienso que para que haya una infidelidad, el que inicia es el varón, ¿no? Entonces las mujeres caemos a los pies de ellos, entonces ya pues ahí se inicia la infidelidad. No creo que una mujer es la que va a ir a conquistar al varón, ¿no? Entonces yo pienso que los que más engañan son los varones, no las mujeres. Sí, como sí, dicen sí. Los varones,
son, se creen unos conquistadores, y que ellos lo divulgan así, que ellos son bien machos por tener una, dos, tres mujeres. Muy bien, muy bien. Entonces yo pienso que el varón es el que más engaña, no las mujeres. Magnífico. Esa es mi opinión, señor Ricardo. No, señora, magnífica opinión, le agradecemos infinitamente, su opinión muy valiosa. Acá todas las opiniones son valiosas. Las que no son valiosas son las que tienen mala leche. Esa no. Sí. Yo creo que para bailar un tango se necesitan dos. De acuerdo. Sí, es verdad. Buena frase, Jota. No, mira, lo que pasa es lo siguiente. El público está participando. Este es un sendero inacabable, ¿no? De las relaciones de amor. ¿No? Porque un cuadrilátero se necesitan dos. Porque cada uno interprete el amor a su manera. No sé, la educación que uno ha tenido, ¿no? ¿No? Clelia viene de Europa. Viene de una educación mucho más liberal, digamos, ¿no? Yo sí vengo de un hogar conservador sin ser conservador, porque he sido de muchacho, digamos, como todos los muchachos, ¿no, Fernando? Así es, Ricardo, ¿no? Claro. Salíamos juntos con Fernando, palomeando, por ahí. Uy, no hay que contar más cosas de lo que ya sabemos. Ya has contado todo. Ya, sí. Porque si me ha maleado, me ha maleado, toda la tarde. Bueno, señores, nos vamos ya. Una última llamada telefónica, ¿no? Ya no. No, okay, ya no hay. Ya Ricardo. Se acabó el programa. Lo retiramos. Se fue el tiempo. A partir de lunes, señoras y señores, el programa es usted. El mejor programa periodístico con los mejores personajes que hemos buscado en la radio. En este día de fiesta. En este día de fiesta, porque hemos recordado Sábados de Belmont, hemos recordado las historias, hemos contado historias, el árbol de obras, el nacimiento de esto, la llamada que vamos a investigar cuál es el sentido de todo este entuerto en esta llamada, me parece rarísima, pero bueno, vamos a que hoy hemos anunciado que vuelve el programa Es Usted. El programa con que empecé en la radio. La gente me dice, ¿tú empezaste con Hable el Pueblo? No, dentro del programa Es Usted, la sección había una sección que se llamaba Hable el Pueblo. Claro, ¿te acuerdas? Por supuesto que sí, Ricardo. Si hemos hecho ese programa bastantes años. Teníamos música, teníamos conversaciones. Teníamos de todo, conversaciones, invitados especiales, Hable el Pueblo, que era el programa primigenio de la radio. Era, digamos, como la matriz. La pepa del programa, sí. Y eso nació a raíz de las llamadas telefónicas del público. Fuimos la primera radio que sacó llamadas al aire. Y lo seguimos haciendo. Y créame, somos la única radio que no tiene filtro. Ricardo, y fíjate, ningún programa de la radio puede poner a lo del pueblo. No se sienten bien. ¿Sabes por qué? Porque nació en RBC. Ah, lo sería. Sí, pues. Te lo juro. O sea, hay programas similares al nuestro, pero que no pueden ponerle de nombre a Hable el Pueblo. No. ¿Pero cómo le van a poner de Hable el Pueblo? ¿Qué ha dicho? Es que yo he visto por televisión, cuando pusieron Hable el Pueblo, en una secuencia... Ladra el Pueblo pusieron. Ya después cambiaron. Acuña, quiso robarse el nombre. Sí, Acuña, claro. Ah, Acuña, bueno, claro, se tira. Claro, a eso me refiero. Sacó en internet, Hable el Pueblo. Ah, claro. Sí, se tira todo ese tal. Sí, bueno. Cuidado. No, cuidado, sí. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias. Muy amables, sos un equipazo increíble, el Jota se incorpora. Al programa Es Usted, a partir del lunes y empieza con el programa. Jota, un periodista de primera categoría, Fernando en la programación de la radio. O sea que tú ya tendrás que encargarte de hablar con la gente que llama a pitear. ¿Está bien? No te preocupes, yo saco la cara. Ese es tu chamba. Ese es mi chamba. Y mañana, en Hable el Pueblo, Ricardo, lo prometí, es deuda. Celina y Reutilio, tumba la caña. No, terminamos con Celina y Reutilio. No, claro, podemos dejar colgado a ese muchacho. Claro, este es el éxito de Jordan. Jordan lo consiguió en apenas 3 segundos, batió los récords. Usain Bolt es un niño de teta. Vamos. Jordan. Ajá, ahí está. Chao, hasta mañana, señoras y señores. Gracias. Chao, querida, chao. Viene el carretero a recogerla enseguida. Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo, cayendo. Me suena esa dentadura de campesino comiendo. Tumba.
lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al Perú que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos. Y dale a tu patria. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza.